Hola, ¿qué tal? Uy, qué cosa más rara me ha salido en el principio Muy buenas señoras y señores, ¿qué tal estamos? Streaming en directo, muy buenas Oh, qué locura, esto es una locura muy locurosa A ver esto para que se no se ve la pared Y tengo aquí... Así que se aleje un poco más de mí Aléjate de mí ¡Drama! <laughs> muy buenas, ¿qué tal estáis, compañeros de fatigas perfumísticas y de la vida en general? Ya formamos parte de una pequeña familia orgáspica, llena de sexosas y sexosos. <laughs> muy buenas, muy buenas a todos, espero que se oiga bien y todas estas cosas. Um, y lo que sí que voy a hacer va a ser que eh, voy a bajarme un poco la intensidad. Estoy muy blanco, eh. Yo realmente estoy así de blanco. O sea, en papel. Eh, pero eh, voy a bajarme un poco la intensidad. Porque es que yo también me doy un poco de miedo, eh. Porque no me ve el sol para nada. Y. Eh, y parece que estoy anémico y todo. <laughs> la verdad es que paso mucha hambre últimamente. En fin. Eh, vamos a ver, aquí esto lo bajo. Aplicamos, aceptamos. Y encima creo que tengo una ligera, unas ligeras lesión de hombro de los eh, rotadores y mmm, tengo un dolor infinito de hombros. Así que fijaros cómo estoy. He hecho un trapo asqueroso. Ay, bueno, a ver, entonces esto lo puedo cerrar ya, le he bajado un poco la intensidad, vale, ya estoy un poco más normal, dentro de lo que cabe, más normalico, porque tan blanco, tan blanco, ya no me gusta verme. Muy buenas noches, Paco Paz, bienvenidos todos, ole. Eh, a ver, muchísimas gracias también porque el vídeo de Córdoba, a pesar de ser un vídeo resubido, está funcionando fenomenal y salen los confetisacitos. Uy, estoy muy emocionado. Y la verdad es que las estadísticas globales, esta tarde el canal lo está petando, o se está teniendo un huevaco de visualizaciones exagerado en multitud de vídeos y esto se agradece muchísimo, muchísimo. Eh, Clemente, muy buenas noches. ¿Qué tal? Guapetón. Muy buenas, muy buenas. Eh, el niño de los otros es Antonio Machín a nuestro lado. Bonanit, Yauma, bonanit. Eh, Marcelo, es que no sé a quién le he saludado. Es que estoy. Me, a ver, es que como todavía me tengo que situar un poco. Estoy que. Eh, a ver si cojo un poco el feeling con el directo. Porque me cuesta. Entonces. ¡Ah! Oh, un poco de, por favor, tengo que centrarme un poco. A ver, eh, hoy por... Además se verá por aquí la cola. Mírala, mírala. Aquí detrás la tengo. A ver, para acá, para acá. Mira, ahí está la bicha. Ahí está la bicha. Y, y, y se engancha con el cable de red. Y, y, y digo, veremos a ver si no pierdo la conexión. Ay, qué susto. Me da dado casi una taquicardia si tengo que volver a reprogramar el directo y todo el follón. No, por Dios. En fin. Eh... Hombre macho man, ¿qué tal estás? Uy, machote mío A ver, eh... ¿Qué iba a decir? Que lo que quería hacer, que lo primero es lo primero, dar las gracias a todos los mecenas y quiero mencionarlos, ¿vale? Entonces eh, yo sé que esto es un poco putada, porque oh, va, va, ya va a dar el coñazo con los mecenas pues no, es la gente que se gasta la pasta todos los meses en estar apoyando el canal y lo siento mucho, que no le gusta que se vaya a otro canal, ala, pero es que hay que hacerlo, o sea, si esto se sustenta es gracias a ellos, ¿eh? Evidentemente a las visualizaciones y a la gente que se traga la publicidad, la que no se traga la publicidad porque tiene bloqueadores de publicidad porque le den por culo, así de claro, porque no gano nada con ellos me dan igual esas visualizaciones porque no gano nada, con lo cual no puedo comprar perfumería. ¿Me entendéis? Es que esto es un business así ya. O sea, los perfumes no llegan gratis, eh. Los perfumes hay que comprarlos. Vale, es la misma cantinela, pero yo también lo estoy haciendo para hacer conciencia social, youtubera, de que esto no puede ser. O sea, si eh, la gente se nutre de los contenidos, cuanto menos que ver un par de anuncios. Coño, yo los veo, eh. Yo los veo. Porque, hombre, otra cosa es que hay mucha gente que se pasa poniendo publicidad salvaje. Pero salvaje, salvaje, que es venga, 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 vamos, vamos, vamos. Unas veces YouTube la puede poner y otras veces no. Pero es que eh, yo creo que no me paso tampoco mucho poniendo publicidad. Y es que mmm, la publicidad hay que verla. Es que si no, no entra un puñetero céntimo al canal. Venga, vale, pues gracias a todos los mecenas. Empiezo por los mecenas Patreon, porque, a ver, entre otras cosas que son la gente que más tiempo llevan, pero de lejos, ¿eh? Y llevan ya mmm, algunos años. Entonces, muchísimas gracias a Ángel Martínez, a Temio Rosas, a Fernando Madera, a Jorge Alonso, a Fochi, a Alen Sarmiento, Patricia Calderón, a Roberto Bebé, Gemina Overseas, y, por supuestísimo, a... Por supuesto, a mi Gabriela Sagüenza y a mi Jorge Tauroni. Muchísimas gracias a todos vosotros. Y ahora sí que me voy a pasar, si sí, esto me deja, a lo que son, son los miembros del canal, ¿vale? Y entonces, en miembros del canal, si se abre pronto y rápido, que esto va. Bueno, pues, oye, ha volado. ¡Ha volado! No me lo puedo de creer. Es que he limpiado temporales y todo. Ah, mmm... <laughs> Clemente Martín, muchísimas gracias. Maximiliano Clemente también. Es que hay dos Clementes ya: uno con nombre y otro con apellido. ¿eh? Eh... <laughs> muchísimas gracias a ambos dos. Y también está Sofía, Luis Trébol, Nelson Lepe, Argento Metal, Germán, Michelle Patricio. Eh, muchas gracias, Guapetón. Eh, Marcelo Janekini El Negre y Miche Miguel Ferreira. Iba a decirlo Michel. Miguel Ferreira, muchísimas gracias a todos vosotros. De verdad, y ya lleváis como unos cuantos meses. Hay gente ya que lleva en miembros del canal. 10 meses, o sea que muchísimas gracias a todos vosotros, ¿eh? On fire. Y muchísimas gracias por la nueva suscripción que acaba de entrar. Ña, 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 Ña. Lo que pasa es que se me ha escapado el zombie, no he llegado a tiempo. Estaba leyendo lo otro y no he llegado muy bien yo. Entonces, eh, venga, ya puedo cerrar aquí. Tranquilamente. Ya puedo cerrar los Patreon. Perfecto. Así que vamos. Perfectos ahí, a tope. Y esto que ha sido, dame un segundo, porque necesito mirar una cosita que no sé por qué. Me ha salido aquí una cosa que tengo que mirar, porque además eh, creo que es un poco urgente. Dame un segundo, porque claro, esto. ¡Ay, qué vida! A ver, dame un segundito que tengo que mirar una cosa personal rápida. No sea que. No creo que sea muy rápido ni muy personal, pero eh, es personal. A ver, dame un segundito que se cargue. Ah, vale, perfecto. Vale, ya está. No, no, es, no es nada así imperante. Vale, vale, ok, ok. Vale, entonces, eh, ya estoy con todos vosotros. Voy a empezar a leeros, pero que ya mismo, ¿eh? Y luego voy a ver si ha entrado alguna noticia nueva, que está la cosa como un poco fatal. Eh, las navidades, eh, ya sabemos cómo están. Eh, están que dan asquete. Entonces, eh, las navidades dan asquete, estamos dulces y estamos más navideños que nunca. A ver... Mmm... ¿Qué le regalo a mi padre? Un Invictus o un Monblanc Legend Spirit. Jenny has dijo que Legend Spirit puede ser un reemplazo de Invictus, ¿será verdad? No. ¿Qué va a ser verdad eso? ¿Qué va a ser verdad eso? Para nada, para nada. Para nada, escúchame Nix, pregúntale a tu padre qué es lo que le gusta y porque yo es que para empezar no sé ni la edad de tu padre ni sus gustos. Mira a ver qué es lo que le gusta. Yo a mí es que de las dos opciones que me das, no me gusta ninguna de las dos. Francamente, no sé tampoco tus posibles económicos a la hora de regalar algo. Entiendo que, pues ya con una, uh, sobre todo porque eh, la Invictus ya sale más de precio que incluso la Montblanc. La Montblanc la puedes encontrar a precios muy competitivos, pero la Invictus dispara un poco de precio. Entonces entiendo que te puedes gastar un poquito más. No sé tampoco de dónde eres, eh, pero sobre todo, básica y exclusivamente, es que no sé lo que le gusta a tu papá. Entonces, pregúntale a tu papá qué es lo que quiere, qué le gusta. Tú hazle un sondeo, papá, ¿qué te gusta? No sé qué, la, 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 la. Y entonces se lo coges y lo regalas, ¿vale? No vayas a lo loco porque igual el perfume ni se lo echa después porque no le gusta. Entonces, hazle un sondeico, a ver qué es lo que le va, lo que no le va. Igual el hombre es feliz con una botella de Jack's. ¿O de Brummel? No, de Brummel no, por Dios, ¿eh? No, 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 no. Pero, oye, escucha, tal y como está el precio de Invictus, pues le puedes comprar un Chanel o algo así, ¿sabes? Y, bueno, se te va un poco más de precio, pero, pero a ver si ya me entiendes, ¿no? O un Dior, no sé, pero es que, no sé, Montblanc o, o Invictus. Para eso, comprarle un Dior, tío. Métete por algún sitio que lo encontrarás seguramente bastante económico. Eh, Sax, buen vídeo el de Córdoba. Sí, señor, muchísimas gracias. Pues lo, ese vídeo, todos los vídeos que veis así con, con el fondo rojo, además me parece que tiene el fondo rojo, la cortina de, de madera, están grabados aquí y fueron en el encierro. Esos vídeos son todos de encierro. Son vídeos encierro. Eh... Marcelo, el resultado de los vídeos es también lo entretenido de la conversación que se da en los lives. Gracias, no, gracias a vosotros. Además, vuelvo a insistir, si no escribís vosotros, a mí se me acaba el rollo. Pero es que yo de verdad estoy como muy alucinando. Porque los planteamientos dentro de, de, de lo que son las, eh, los lives, eh, cuando lancéis algún tipo de cuestión, es que ya no lancéis la típica pregunta de hoy qué compro, hoy ¿qué, qué hago, uy, ¿qué te parece? ¿Qué te parece? ¿Qué te parece? No, se hacen planteamientos de perfumería y yo puedo desarrollar eso. ¿Vale? Y eso es lo chulo. Lo que no puede ser es estar siempre con las mismas tonterías. Que eso, pues, ir a otros canales, que seguramente estarán encantados de contestarlo. Or not, porque hay canales que pasan olímpicamente de lo que escribe la gente. Van a su a su rollo, están en su fiesta y pasan olímpicamente, os dedican cinco minutos y a tomar por culo, así, hablando literalmente en plata. Aquí yo intento tener contacto y conversación con todos siempre y cuando, pues evidentemente, el, el plan, se hagan planteamientos, que ya no preguntas... Eh, mmm, ¿Ya me entendéis? Puf, ¿Vale? Y esta semana está siendo una semana pletórica en eso. Con planteamientos, con propuestas. Y esto gracias a vosotros. Si no, yo. Eh, la verdad es que. El, yo, igual que empiezo un directo, lo termino en cinco minutos. O sea. Si veo que no hay mucho feel. Y no la cosa está súper floja. Es que me estoy quedando más de dos horas al día, eh. Ojo, cuidado. Y en iBox lo estoy petando. O sea. <laughs> estoy teniendo un montón de escuchas en iBox. Se están. Se está petando, eh. Muy bien, o sea que estoy muy contento. Y sobre todo, no, no sé, pero es que además es que ha sido hoy cuando me he, dado, me he puesto a mirar las estadísticas. Digo, hostia, las estadísticas están disparadas, ¿no? Pero me he puesto a mirar. Y no es por, solamente por el vídeo de Córdoba que está funcionando, sino que está funcionando a un nivel óptimo, bueno, ¿vale? Que igual mañana pues puede que llegue a las mil, mil y pico, y si no llega no pasa nada, porque de verdad el, el, el canal a nivel de, de visitas hoy está siendo muy potente. Entonces está la gente pues que está ya investigando y mirando a ver qué compra para los regalos. Menos más que me dio todo, todos los vídeos de perfumes, creo... Me falta alguno, ¿eh? Me falta alguno que yo no sé cuál. Eh, que todavía me falta, ¿eh? Me faltan vídeos por meter De perfumería que borré Y no sé No sé cuáles son de momento Y alguno me falta Y además me falta alguno que he dicho Voy a buscarlo y tal Y luego como no lo he encontrado Se me ha ido de la cabeza Y no lo he anotado Y no No tengo ni puñetera idea de cuál puede ser El de Córdoba Como lo busqué ayer Nada más terminar el directo Y nada más terminar el directo Lo subí, ¿vale? Y ya se quedó Así que ese está ahí, que por cierto tendría que meter la traducción, no sé si le he metido la traducción, si sí, tiene las traducciones puestas, me parece que tiene los subtítulos y todo puesto. Y mañana vídeo nuevo de estreno, ¿eh? mañana hay un vídeo nuevo de estreno, no digáis nada por favor, miembros y mecenas del canal, callaros, eh, mañana hay vídeo nuevo de estreno, en perfumería nicho, pero a un precio relativamente asequible. No son, a ver, vale, eh, me parece que el precio normal suelen ser unos 80-90 euros, tiene ahí, pero... Pero está muy bien y es aceptable, ¿vale? No es un precio desmedido eh, eh, de 200, 300 y para arriba. No, es un precio de 80, 90 euros que está bien. El perfumería nicho mola, ¿vale? Y hasta ahí puedo leer. Mañana lo veréis. Eh... A ver, dame un segundo Es que claro, me tengo que ir al otro sitio Y tengo aquí el Discord también, que ya lo tengo activado Hoy no hay noticias en el Discord Me parece que AnderSico no ha vuelto Ah, ¿qué es esto? ¿Qué, qué, ¿Es que tengo abierto doble? ¿Pantallazo? Es que tengo abiertas dos pantallas Correcto tengo abiertas dos pantallas. Vale, vale, vale. Es que tenía abiertas dos pantallas de, en Google. O sea, dos, el, el navegador de Google lo tenía abierto dos veces. Y entonces me he encontrado digo, ¿esto qué es? Y me he quedado así un poco en shock. Digo, ostras, vamos a ver si no la lío yo ahora. Y se corta el directo así porque sí. Vale, pues eh, dejo, dejo uno. Eh, y ahora se me ha ido el directo porque eh, lo ha decidido el propio navegador. Bueno, pues yo vuelvo y ya está. No pasa nada. Eh, Es que se me ha movido todo el navegador. Los duendes, estos son los jodidos duendes. Ay duendecicos, hijos míos de mi vida y del meu corazón. Hijo puti sois <laughs> la madre que los parió. Vale, ya está, ya estamos ahí, ya estamos ahí. Y entonces pues eso que que la verdad que está muy chulo el, el tener siempre propuestas dentro de los lives, de los directos. Streamings no, porque los streamings son en Twitch. Hoy no he hecho directo en Twitch, he descansado porque esta tarde he estado grabando. Ojo, cuidado, porque no voy... A, o sea, lo que se llega esta semana dentro del selectivo es hype por parte de este canal total. Y no es perfumería nicho, ¿eh? Es selectivo. Es selectivo, ¿vale? Es que, claro, hay cosas que no puedo contar, pero lo que se viene es muy gordo en cuanto a calidades, ¿eh? Y cuando las estuve probando, testando, vamos, me quedé pilladísimo, pero es que hoy que he estado haciendo los vídeos, me he quedado todavía más pillado, porque a pensar que estos productos los tenía atascados desde hace por lo menos unos seis meses. Por lo menos seis meses atascados los productos. Yo los probé cuando los recibí, los testé y todo esto. Pero claro, seis meses sin hacer la review. Entonces digo, voy a hacer la review hoy de los productos. Y claro, me he empezado a atizar con sus correspondientes duchas intermedias, por supuesto, porque si no sería imposible. Y es alucinante. ¡Qué puñetera pasada! ¿Qué puñeteras pasadas están por venir esta semana? Mañana no, yo creo que el primero va a salir martes. El primero saldrá martes. Es impecable. La facturación que llevan esos perfumes, de verdad que es auténticamente impecable. Y son perfumes que van costando alrededor de unos 40 euros. Los 40 a 45, hay alguno que se dispara un poco más, los 100 mililitros, ¿vale? vale Voy a sacar uno, por ejemplo, también que son eh, 30 mililitros. Y los 30 mililitros de este perfumaco cuestan 35 euros aproximadamente, ¿vale? Para que, para que os hagáis una idea más o menos de lo que está por llegar. Pero de verdad que cosa más rica. Voy a seguir poniendo los dientes largos. Uno eh, tiene facturación, no puedo decir las marcas. ¿eh? La facturación es americana y el otro la facturación que tiene es europea, vale. Pero curiosamente hecho por una empresa americana. Hasta ahí Leo. <laughs> hasta, hasta ahí bien soler y ahí me planto. No me voy a decir nada más. Pero se viene algo muy gordo en el canal con respecto a las calidades que están por salir dentro de un producto. Que os vais a quedar muertos si no lo conocéis. Porque de verdad es absolutamente impecable. Eh, os leo. Ninguno de los dos productos tiene reseñas en la página infecta. Lo digo para, lo que, sepa, para que lo sepáis que nadie los ha reseñado todavía. Eh, bien, vamos a ver. Os leo. Si me lo permite el sistema ya. Vamos a leer. Eh, Javier, ¿dónde te me recomiendas comprar perfumes online eh, que den una garantía? Me da igual el precio si me dan una garantía de calidad y de envío. A ver, vam vamos a entenderlo. Entiendo que lo que quieres hacer es comprar online a... Eh, pues mira, si es que además las propias firmas tienen sus... A ver, las cadenas tienen sus tiendas online. Yo, pues tienes Marvimundo, tienes Druni, tienes Primor, tienes Douglas, tienes... Eh, Parfum Dreams, que son los dueños de Douglas. Eh, yo le he comprado a Brasti. Yo desde solamente les he hecho una compra, ¿eh? Y estoy muy contento porque lo que me ha llegado me ha llegado todo bien y original, vale, y súper bien envuelto. De momento, yo no he tenido un problema. Es, es que claro, solamente les he hecho un pedido. Si lo hubiese hecho más, pues vale. Pero es que con un pedido no puedo tampoco. Entonces, con Brasti estoy contento. Yo si no tenéis mucha confianza, no compréis en Brasti, ¿vale? Entonces, pero yo he hecho una compra y me ha salido bien. De momento. De momento, una y me ha salido bien. ¿Dónde más puedes comprar, hijo mío? Pues eh, creo que en ningún otro sitio. Así, con confianza y tal. Um... Yo creo que va sobrado. Ah, Paco, Paco Perfumerías también. En Paco Perfumerías también puedes comprar online. Además, tiene un servicio al cliente muy bueno. Si tienes algún tipo de problema, llamas y automáticamente te atiende. Normalmente es una chica encantadora. Hombre, son varias. Porque además tienen varias porque se escuchan hablar varias, varias personas eh, cuando atendiendo a la gente. Y, y la verdad es que encantadoras. Que, que son para comérselas. Qué graciosas que son hablando. Porque no sé la pinta que tienen. ¿no? Pero son súper, súper amables. Eh, no sé, más tiendas así online donde comprar, no tengo ni idea pues Porque yo también compro y retiro mucho de lo que son las propias eh, websites de, de las páginas ¿eh? Eh, No os penséis que yo todo lo compro vía online a tiendas online y nada de eso Porque yo por ejemplo los Chanel, Chanel lo compro directamente a Chanel.com Yo me meto en Chanel.com y lo recibo todo de ellos de Francia y me llegan con el packaging que ellos mandan siempre, que son las cajas rígidas. Se mandan cajas, eh, pero con una presentación, una manufactura increíble. Blancas, con el contorno en negro. Y además, pues, te dejan elegir un par de, de muestras, de lo que sea, y te las cogí de las coges. Mira, vamos, va todo envuelto dentro, con papel de seda, plegado, una cosa peritosa. Entonces, yo normalmente hago esto. ¿eh? No os penséis tampoco que yo me lío mucho la manta a la cabeza comprando... Eh, perfumería fuera de las propias firmas porque no, voy y sopeso muy mucho lo que son los precios dentro de las firmas y los que son los precios fuera de la firma, vale, tampoco voy a tirar el dinero, esto no, no puede ser, o sea, hay que, hay que medir la pasta pero compro mucho a las propias firmas, vale, al selectivo normalmente no le compro, pero a la perfumería hecho sí que la compro en la propia firma, no me ando con tonterías y me voy directamente y compro a la firma directo, vía directa es comprar a la firma no a ver vamos a ver un aqua di Parma se lo puedo comprar a Druni o se lo puedo comprar a Paco perfumerías porque además las tienen o sea Druni sí que tiene Aguas di Parma eh, Marvin Mundo creo que también las tiene o sea las grandes de aquí de las superficies y tal el corte inglés ¿Vale? El corte inglés, llevo muchísimo tiempo que no le he comprado nada al corte inglés. Ellos se encargan de vender mi libro, La alquimia del perfume. Pero yo comprarles, la verdad es que no les compro nada. Y. Pero bueno, que puestos a ir a algún sitio, pues también el corte inglés. O sea que. Hay un montonazo de sitios de confianza que no, tiene por qué, no tenéis por qué terminar siempre, las típicas que os pensáis que terminan siendo las más económicas y os mete un clavazo después que os levanta en peso. Y luego con riesgos de que efectivamente lo que puedan mandar no sean 100% originales. ¿eh? Venga, os leo. Eh... Muchas gracias, Jesús, que dice muy buen vídeo el de Córdoba. Gracias, gracias, Clemente Martín. Gracias a ti, eh, Henry Stuart. Eh, Salud, Javier. ¿Qué te parece Hormón Gin? Hormón eh, Man eh, para un hombre de 30 años. Perfecto. Pero además tienes la review hecha. O sea, es que eso es, ese perfume es un básico. ¿eh? Eh, Hormón para hombre es un básico. Total. El, la review la tienes hecha en el canal. Ni 30 ni nada. O sea, que se la eche quien la pille. O sea... <laughs> bueno, tampoco es excesivamente caro. Es una, es, una, es una empresa que los perfumes están muy bien de precio. Hay perfumes del selectivo que son más caros. Pero estos están muy bien. Los Hormones son impecables. Tienen una manufactura buenísima. Eh... Estoy buscando Ud Mosaic de banana Republic. Y no le encuentro, Javier. Pues Ud Mosaic... Eh yo es que no me acuerdo de verdad en serio no me acuerdo dónde compré esto no yo no me acuerdo no me acuerdo o sea si os digo es que si os digo lo es que no me acuerdo es que no sé dónde lo compré no tengo ni idea yo ya no me acuerdo dónde los compré porque además esas reviews se hizo hace tiempo así, tienen dos años por lo menos porque pensar que es que estábamos encerrados esas reviews están hechas aquí en casa no podíamos salir yo está, estábamos encerrados estaba la cosa que ya los envíos sí que los la gente de envíos eh, te lo traían a casa y tal, y te lo dejaban en la puerta. No sé si os acordáis de esto. Te lo dejaban en la puerta, se alejaban, te decían dame el DNI o tal. no y, ¿Cómo te llamas? ¿Javier Ortiz? Sí, venga, pues ya está, venga, ala, afuera, ahí lo tienes, en el suelo te lo dejo. Oh, las mascarillas, demás, desinfectar las cajas por dentro, por fuera. Estos vídeos son de esa temporada, o sea, que tienen dos años mínimo. Entonces, eh, yo no me acuerdo ya de dónde compré esto. O si sea, es que, te lo digo en serio, ni me acuerdo. No tengo ni para jorrar la idea de quién me lo mandó. O sea, me refiero, ¿dónde lo compré? ¿Quién me lo mandó? Pues seguramente sería, pues, correos expreso, alguno de estos. Pero, ya quisiera yo que me los hubiesen mandado. Pero no, Va ahí, a golpe de, de pasta, porque además es que no se encuentran. O sea, yo aquí en España, me parece, bueno, y cuando los estuve buscando... De esto sí que me acuerdo porque estuve rastreando la página web, digo, a ver si aquí, pero eh, me parece que ellos tienen la tienda online, la tienen en el Reino Unido, creo, por ahí, pero no hacen envíos de. no hacen envíos a España, o no sé qué pollas pasaba, y no había manera. Eh, no había manera de, de que lo enviaran. Entonces al final encontré una tienda online, pero no me acuerdo ni dónde fue. Lo digo en serio, no sé, fue en Dana Perfumerías o, o, o la compré fuera. Eh, pero prefiero una tienda francesa, no lo sé, no lo sé, no me acuerdo, no me acuerdo porque además pensar que estoy comprando perfumería cada dos por tres entonces no no es imposible que yo sepa dónde la compré tendría que ponerme a mirar la facturación de hace dos años madre mía pff, va a ser que no y encima ni acordarme del mes tendría bueno puedo sacar el mes si me pongo a mirar el archivo matriz de creación del archivo dentro del disco duro si sí sé la fecha exacta de creación con lo cual puedo meterme a mirar la factura de ese año de ese mes y sacarla pero va a ser una locura o sea pff pase pues es que no pase <laughs> pues es que no yo no me quiero cargar más de trabajo de lo que estoy eh... Dice, buenas noches, ¿puedo adquirir tu anterior libro en algún sitio? Bueno, mi anterior libro es que de momento tengo un libro. Pronto, si Dios quiere, tendré dos. dos. Pero de momento lo puedes adquirir. El sitio fácil donde conseguirlo es en el corte inglés. Lo puedes comprar en Amazon. Lo puedes comprar en, en, en el Google Books. Eh, lo puedes comprar donde quieras. Si lo quieres físico, eh, para Kindle me parece que está gratis. ¿eh? En Amazon creo que ya eh, la distribuidora lo ha puesto gratuito para Kindle. Así que, eh, no sé, ya está, sé sí que no te puedo decir más. Si lo quieres físico, lo más fácil es que vayas al corte inglés si eres de España, ¿vale? Si no, Amazon. En Amazon está disponible. No, la verdad, otra que tal. Es que no me meto, no le estoy haciendo promoción porque ahora mismo la cabeza ya la tengo en los canales, los tengo organizadicos y lo único que tengo que hacer ya es ponerme a escribir. A editar y a escribir. Eso es lo que tengo que hacer, no tengo que hacer ya nada más. Ya puedo estar centrado. Lo que pasa es que no voy a empezar a escribir hasta que llegue eh, enero. Ahora mismo me lo voy a tomar así un poco más tranquilo, voy a editar tal, pim pam pum, bocata de atún y en enero me pongo a escribir. Ahora mismo no me apetece ponerme a escribir, estoy que después de todo el mocollón de trabajo que me he metido necesito pegarme un descanso, me lo voy a tomar, pues eh, un descanso entre comillas porque ya sabéis que yo no paro, pero que eh, no pienso, um, vamos que no voy a teclear nada, que lo que haga va a ser pues porque eh, me pongo a editar, me pongo con los canales, me pongo a grabar mis vídeos, mis podcasts, hacer mis directos, pero no quiero hacer otra cosa ahora mismo, quiero estar tranquilo. Ahora mismo lo que quiero estar es tranquilico, no quiero follones, no quiero líos, no quiero nada. Quiero disfrutar un poco de la Navidad que no pude disfrutar el año pasado, ¿vale? Ahora mismo, aunque esté trabajando, porque evidentemente no, los, no nos vamos a engañar. Es, yo no estoy descansando ahora mismo estoy delante de vosotros estoy delante de una cámara pero eh, me lo quiero tomar me lo tomo ya de otra manera esto para mí es de verdad es, es un relajarme no estoy en tensión estoy soltando por la boca lo que me da la gana y punto pelota no no le no me ando con más tonterías o sea quiero disfrutar de esta navidad ahora mismo estoy disfrutando de esta navidad porque estoy yendo directo tal pero estoy en familia no estoy haciendo promoción de nada y a tomar por saco. <laughs> o sea, sí de claro. No te estoy haciendo promoción de nada. Y no sé ni siquiera ni cómo va de ventas, la alquimia, el perfume, ni nada. De todas formas, a mí la, la, la editorial me pasa solamente las cuentas anuales. ¿eh? Yo no sé cómo van o dejan de ir las ventas eh, a lo largo del año. No tengo ni idea. O sea, hasta que no llega el, el cierre del año, no, no me dicen nada, de nada, de nada. O sea, pero vamos, que tampoco tengo ningún sufrimiento especial. Eh, a ver. No sé cómo va. No sé cómo va, no sé, es que no sé nada, cero. Pero es que también eh, ya me he relajado, o sea, no puedo estar tampoco estar promocionando el libro cada dos por tres porque me vuelvo todo loco. Eh... Vale, ah, ah, no, quedan dos unidades en stock, hay más unidades en camino. Vale, pues de momento quedan dos unidades en Amazon, en, eh, el, en, en físico y en Kindle eh, está gratuito. Para Kindle está gratuita, no hace falta pagar nada. Está de puta madre. Y ya está. Eh, la lectura es gratuita, ¿no? Creo. Pone a 0 euros este título y más de un millón de disponibles en Kindle Unlimited. Vale. Y luego pues se puede comprar también a 5,29. Quien quiera libro, lo tiene. Quien no quiera, pues no lo tiene. Ya está, punto. <laughs> Fenomenal. Así está. Venga. Esto, ¡Ay, no he las posiciones! ¡Ay, qué tontuelo, Orgaz! ¿Lo podías haber mirado? Venga, vamos a mirarlo. Es que, claro, ya que estoy, pues voy a mirar como... Vamos, yo no sin hacer promoción ni nada, esto no se habrá vendido un churro. Claro, si yo no le meto caña. Oye, pues no está mal. Obras de consulta, el 282, sin mover un puñetero dedo. Muy bien. ¿Y estamos en obras de consulta en Kindle? Pues muy bien. Estaba hablando y estar en el puesto 8025. A ver, claro, en Kindle se habrá disparado, porque claro, sin promoción ni hostias, a ver, en el libro, obras de consulta, consulta, estoy, a ver, en el 3045, es que claro, si es que no promociono nada, no, 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 y aparte, ¿qué pasó? Es que ya no, 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 ya me pego yo un tute a promocionar el libro a la bestia, que además se ha vendido un mogollón, y yo... No, no sigo con esto. O sea, no, yo ya pasó página. Que se vendan los que se tengan que vender cuando se tengan que vender. Y tampoco creo que queden muchos. La tirada debe de estar prácticamente agotada. ¿eh? No es ninguna fantasía lo que estoy contando. Ha tenido venta a nivel mundial. Se ha ido a América. Se ha, se ha... Y en América no sé ni cómo andará tampoco. O sea que. Que no va mi energía ya en esto. <laughs> ya han pasado... Pues si es que estábamos encerrados, ¿no? Estábamos con, con todo el follón. Estábamos encerrados también. Pilló encerrado. Todo el mundo encerrado también. La alquimia nació encerrada. La <laughs> alquimia nació encerrada. Estaba escrita ya de, de mucho antes, pero la, la luz la vio encerrada. <laughs> Terrorífico, pero es cierto. O sea, vamos a ver. Amazon.com Amazon.com eh, A ver, aquí... Amazon.com Que aquí ya los vamos aquí ya tengo que estar el último de la fila por lo menos Porque encima En, en lengua española uf, Ni te cuento Esto será un, Bueno 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 La hecatombe del orgaz Vamos que no me quita el sueño <laughs> Lo tengo muy claro Ya la promoción se hizo eh, También quedan dos eh, para Estados Unidos y luego, efectivamente, pues seguimos en Kindle a cero, no hay coste. Y claro, la posición aquí normalmente es que, claro, yo estaba siempre, eh, cuando se empezó la promoción, el libro estaba hasta incluso en el puesto número 3 de ventas para obras de consulta en español, ¿sabes? O sea, una barbaridad. Eh, pero pues, y ahora estoy en el 126.422. Que yo paso, que mi energía no vaya en esto, porque además, de verdad, quedan... Pocas unidades, eh. Eh, se, se ha vendido muchísimo, gracias a Dios. Entonces estoy más relajado. Y aquí no está mal. Para libros de, en español, en Kindle, está en el 634. O, como obras de referencia en español, ¿vale? Re, obras de referencia en español, 634. Sin hacer nada, ni promoción, ni nada. Luego, en las otras, en libros de libros en español, estoy en el 166.517. Eh, o sea que... Bien, y luego hay otra aquí que trae como referencias también en libros, referencias libros 40.000. Está estupendo. Si sin hacer promoción, pues ya está. Si lo quieres físico, en el corte inglés lo tienes. Lo pides y te lo dan. Eh, lo consiguen rapidito, rapidito. No aquí no hay misterios, eh. Chimpum, y ahí va, pum, de cabeza, ahí lo llevas. Venga, os leo, voy a beber un traquico de café, venga, que si no, la garganta se me atranca y ya llevamos media hora larga. Ay. Dios mío <laughs> Venga, a ver, ¿por dónde me queda más o menos? Las colonias del papá eh, Costa inglés Notino vende banana Republic Yo en Notino Patri Yo no recomiendo a Notino últimamente ¿Vale? Últimamente no recomiendo Notino, porque estoy recibiendo muchas quejas de la gente. Hasta ahí leo, y no pienso meterme en más, ¿vale? Porque no. Pero yo, en Notino está teniendo un montonazo de quejas de la gente. El otro día también en un directo me lo comentaron, y yo paso. No, no voy a meterme más en el tema. Yo, Notino de momento no lo recomiendo, y ahora mismo sí que no lo puedo recomendar, no porque a mí me haya pasado algo con ellos, que no me ha pasado nada, salvo por los precios. Los precios en Notino están subidísimos. Pero subidísimos. Y yo antes. A ver, eh, ¿puedes pillar alguna oferta puntual que merezca la pena con respecto a algún perfume del selectivo? Yo perfumería nicho, no les compro ni loco. Ni loco. ¿Vale? Ni loco. Pero. Es que no me merece la pena. Porque tengo más. Los mismos precios en España. Entonces prefiero dejarme la pasta en España. Y me quedo más tranquilo. Es que, de verdad. Se han vuelto carísimos. Es que lo dije ayer o antes de ayer. Cuando eran FAPEX, yo me hinchaba a comprarles al principio del canal, hace ya nueve años, cuando empecé con el tema de la perfumería a hacer las reviews. Y les estoy agradecidos porque tienen unos precios de, de escándalo. No es que fueran baratos, es que eran precios de escándalo. También la perfumería a nivel global estaba muchísimo más barata. Ahora mismo ya los precios ya sabemos cómo están, pero la perfumería antes estaba baratísima. Baratísima, en proporción a como está ahora, baratísima Y yo he comprado perfumería, pero es que he comprado cada pedazo de caja Que era una salvajada, me han llegado a mandar hasta incluso dos cajas Porque en una no venía, no cabía el pedido ya Brutal, ¿vale? Yo les he comprado salvaje, al principio salvaje Aparte, eh, de verdad, eh, merecía muchísimo la pena, ¿eh? Te podías comprar perfumones y además yo miraba luego los batch y todo estaba perfecto. Pero eh, siempre ha sido perfumería del selectivo. Yo, cuando les compraba a ellos, era compraba perfumería del selectivo, perfumería de diseñador y tal. Low cost también les he comprado, por supuesto. Pero luego la verdad es que prefiero comprar, prefiero comprar aquí en España. Prefiero comprar eh, algo que me pilla como más cerca. No tengo ganas de irme para otro sitio y que encima pagar lo mismo. Yo, a nivel personal, no lo recomiendo por precio. Es verdad, yo ahora mismo no los puedo recomendar por precio, que sí que pueden efectivamente tener algún determinado perfume. Yo hasta la fecha, vuelvo a repetir, jamás con ellos he tenido un problema, ¿eh? Jamás. Solamente es que los encuentro caros de cojones. Es que los encuentro caros de cojones. Entonces prefiero aprovechar las ofertas en España y compro en España. Y el dinero se lo llevan los españoles. Y ya está. Y si no como mucho, pues se lo llevan los europeos. Pues si compro en My Origins o compro en, en Parfum Dreams, que ya directamente te llegan desde Alemania. Pues ya está, punto pelota, pero sé que lo que estoy comprando pues se queda aquí en Europa, se queda en España, ¿vale? Y sobre todo en España, que es donde compro. Eh, la perfumería, la perfumería alemana cuando se la retiro a alguien, se la retiro a la gente de Parfum Dreams, que trabajan muy bien, son muy serios, tienen un servicio de atención al cliente estupendo también, pero son más lentos. O sea, los, los perfumes de Parfum Dreams, a mí en lo personal, me tardan en llegarme como una semana y media, dos semanas. ¿eh? Y están en Alemania, que esto viene. Lo que pasa es que viene por carretera. Esto, los envíos se hacen por carretera normalmente. No, se hacen en carretera. Pero son muy tardones. Son muy, muy tardones. Te hacen un seguimiento del paquete y todo el rollo, pero tardan mucho. Y yo la perfumería alemana se la retiro a ellos. Siempre, siempre. Siempre, la perfumería alemana todo a ellos, sin, sin ningún tipo de problema. Pero yo, de verdad, eh, vuelvo a repetir, porque además no está mal repetirlo, ¿eh? Yo, en lo personal, anotino, no les retiro por el precio. Porque luego encima luego tienes el seguro de no sé qué que te sube el precio, el seguro de no sé cuántas es que te sube el precio. Luego al final te dicen, bueno, envío gratis, si compras una cosa que hay por aquí, te envío gratis. Y claro, ya estás picando más, porque quieres que el envío te salga gratis. Y entonces estás comprando una cosa que a lo mejor ni necesitas. Porque es así, para que te salga el embrión gratis Pues dices, pues venga, pues me llevo ahora Este juego de velas que cuestan 20 euros y ya estás sumándole 20 euros más para que te salga gratis Ya, ya no estás saliéndote gratis, ya lo estás pagando Y no es, no es lo que lo estés pagando Es que estás pagando de más ¿Vale? Entonces no, no merece la pena De verdad que no, yo, por lo menos a nivel De económico, no me merece la pena Comprar el notino Esto, por lo menos yo lo veo así ¿Eh? Y llevo ya tiempo que no los compro, ¿eh? Lo último que compré fue en Brasti Y de momento puedo decir que un, un pedido, ¿eh? Hice un pedido. Y me ha venido todo perfecto. Perfecto. Pero, eh, lo cual no quiere decir que, pues, algún día pues, pueda saltar la liebre con algo. Pero yo de momento no me puedo quejar, ¿eh? Las cosas también las digo. Pero yo, yo, notino, precio cero. Precio carísimo. Demasiado caro. Muy caro. Os leo. Eh... No tiene la historia de Gracias por el corte inglés. Que voy. Sí, en el corte inglés la tienes. Y además, si no la. No la que si no tienen el libro, eh, te, lo, te lo llevan, ¿vale? O sea, me refiero que te lo piden rápido y al día siguiente, o los dos días, lo tienes, ¿eh? Ha habido gente que no había. De, en su corte inglés se habían agotado. Porque, cuidado, el libro. Ha llegado a estar agotado en el corte inglés. ¿eh? Ah, bueno, espérate, en la casa del libro también lo tienes. ¿eh? En la casa del libro también lo tienes. ¿eh? Ahora que he caído, claro, en, en físico, en librerías, la casa del libro, joder. Que son los grandes distribuidores también y de ventas de, de, librería, de libros en, en España. Coño, la casa del libro, la casa del libro lo tienes. Y también, ¿cómo se llama esta, esta empresa francesa que vende ordenadores y discos? Ah, la Fnac. En Fnac también estaba. Eh, no sé cómo andarán es que no tengo ni idea si es que estoy completamente esto lo lleva una distribuidora yo no tengo ni idea sé los puntos básicos más o menos donde puede estar la venta pero yo no tengo ni idea de cómo hacen la distribución la venta ni nada. esto esto lo lleva una editorial yo yo hago el libro y, y ellos se encargan de corregirlo ya me entendéis por dónde voy porque mirad que el libro lleva faltas de ortografía no buscadas por mí desde luego ¿eh? alguien no hizo su trabajo esto también lo tengo que decir eh esto lo tengo que decir. Eh, pues no, Sax, no te puedo decir una colonia que huela similar a Floris. La verdad es que no, porque ahora mismo no tengo ni idea de cómo huele Floris 89. No tengo ni para jorrer idea. Si te digo lo contrario, te voy a engañar como un, pero como un bellaco y no tengo ganas de mentir, porque yo no miento. Bueno, algunas veces puede que miente, o no. No, no miento. <laughs> Mentiras piadosas a los colegas y a, y a las amiguis. Pero no, no. Esto no va conmigo. Entonces, no. Yo ahora mismo no le pongo olor ni aroma a Floris89. Um... Estoy seguro de que aunque descansando y disfrutando, debe haber alguna idea sobre alguna otra nueva creación perfumística en tu cabeza. Atentos estaremos a que venga a lo que venga. Eh, además del, buen, del nuevo libro. Uh, um, no. <laughs> tengo que ser muy, muy franco. No tengo absolutamente ni puñetera idea de lo que pueda venir después. Me he dicho. Voy a tomarme un descanso real y no esté pensando absolutamente en nada de perfumería para la hora de crear, ni de hacer una formulación, ni de nada. Ni de nada. Cero. Cero, ¿eh? Cero. Porque si me pongo a pensar eso, os puedo garantizar que ya no sería un descanso. Porque soy muy mariprisas, mi cabeza no para de dar vueltas y. Eh, y me supondría pues una carga psicológica porque estarían venga run 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 y cómo lo hago y cómo dejo de hacer y venga vamos a vamos a hacer lo siguiente que sea más grande que lo anterior y más grande que lo anterior y entonces eh, no descansaría no te puedo garantizar que no hay absolutamente ni una idea. Lo, lo que siempre digo en los planteamientos, eh, me gustaría hacer un agua de colonia, pero es un sector que, que un agua de colonia, eh, ojo cuidado. Eh, pero es un sector que está tan sumamente trillado que me tira para atrás tener que hacer un agua de colonia, vale. Pero me gustaría, sí, lo voy a hacer, no, <laughs> no, no lo voy a hacer. Uh, no, no, no tengo yo ahora mismo muchas ganas. ¿eh? Tengo que sopesar y equilibrar muy bien las cosas y no, de verdad necesito descansar. He sido tan intenso, tan, tan intenso. No, no, no os hacéis a la idea, ¿eh? No os hacéis a la idea. Es que es imposible. O sea, una persona sola para mover todo esto. O sea, no. En el primer proyecto, evidentemente, tuve ayuda, gracias a Dios, mediante. Vamos, faltaba más ni faltaba menos. O sea, se comportaron auténticamente como señores y señoras y me ayudaron por todos lados. Por todos lados, de verdad. Eh, pero eh, cuando ya te quedas solo al frente de, de todo. Es muy duro, ¿eh? Es muy duro. Entonces, eh, ahora mismo necesito descansar, de verdad. Lo digo en serio. Estoy consumido por la, por la tensión, por la ansiedad que he tenido. Y no tengo ganas de follones, ni de líos, ni de nada, ¿eh? Lo digo en serio. Lo digo en serio. Y lo, bueno, también lo que digo, si alguien quiere... Eh, Tears of Pain Black Edition, tengo unas cajitas apartadas, ¿vale? Unas cajitas apartadas, pero que no vuelvo a decir, como con, con Tears of Pain clásica, eh, es que son para mí. Entonces, si las vendo, las voy a vender contadísimas. Contadísimas, ¿vale? Y luego, sí, efectivamente, también pasa lo mismo con Bizarro, tengo unas cajitas que me he quedado yo para mí. Faltaba más vale puedo vender alguna todavía pero es que ya no tengo margen es que no tengo margen no tengo nada de margen si alguien las quiere que me contacte por el teléfono de empresa me hacen un bizum y ya está es la única manera que voy a venderlo no voy a poner en marcha absolutamente nada más y vuelvo a repetir para vender tres botellicas de una y tres botellas de otra yo no me voy a calentar la cabeza ¿eh? es que si quiero las vendo y si no ni las vendo y no me complico nada de verdad, ¿eh? No quiero complicarme nada. O sea, ya para mí ir a correos es una pereza brutal. Una pereza. ¿Vale? Entonces, si sale algo y alguien de las tres botellicas que quedan por un lado y por otro las vendo, pues vale. Pero si no, yo, de verdad, eh, eh, no tengo ganas de complicarme la vida, ¿eh? Y menos por, por, para vender 6 botellas de una, y de, o sea, tres botellas de una y 3 botellas de otra, seis O sea, no los he contado, pero vamos, que son esas, ¿eh? De verdad que no. Eh, si alguien lo quiere, que se ponga en contacto con el teléfono de la empresa, me manda un WhatsApp y me dice: Venga, quiero hacerte un bizum por el importe de, de Tears of Pain Black Edition o de Bizarro. Vale, perfecto. Pues me mandas el bizum. Eh, me das tu dirección por el WhatsApp y yo te lo cojo y te lo mando. Pero ya está. Eh, no, no me quiero complicar la existencia para nada. Para, para nada. Yo no estoy pensando ahora mismo en perfumería ni de coña. De verdad, lo digo en serio, no estoy pensando en nada de perfumería. El año pasado, este año, bueno, el año pasado, es que este año ha sido un año muy duro para mí. Muy, muy duro en muchos sentidos. Porque eh, no solamente por el tema de los perfumes. Sino porque efectivamente el canal este año ha pegado un bajón brutal. Sí que ha tenido mucho crecimiento, pero a nivel económico ha pegado un bajón brutal, ¿vale? Muy bestia. Pero cuando digo muy bestia es muy bestia. Ahora se está remontando un poco, pero también hay que entender que estamos en Navidad. Entonces, eh, hay que tener, pues eso. Eh, voy contento y voy midiendo muy mucho qué es eh, lo que tengo que hacer o dejar de hacer. Entonces, no tengo ganas de complicarme. Y quiero estar eh, emocionalmente estabilizado porque eh, he terminado completamente destrozado con, con, con todo el tema de, de los perfumes. Gemina, muchísimas gracias por ese super streaker. Oye, oh yeah, que me gusta a mí tus melocotones jugosos, chiquitín mío. Venga, ese aplauso, venga, vamos a poner los aplausos. Hombre, por supuesto que sí. Vamos a ver, tengo que cerrar aquí la ventana del todo. Venga, aplausos, los segundos. Así que saldrán primero los... Eh, y tengo que subir el volumen, esto también. Venga, vale. Voy a darle... Aquí, ya lo he paralizado. Tengo que subir el volumen, le subo el volumen para que lo... ring. Que se escuche bien, aunque ya eh, con la configuración que tengo No estáis escuchando lo que suena por el micrófono, sino que cuando suenan los aplausos suenan desde el ordenador, ¿vale? He cambiado la configuración y entonces los sonidos suenan desde el ordenador. Ring, ring, ahora suena esto Y ahora es el momento de hacer esto Hombre, vale, gracias por ese super sticker A ver si alguien más se anima y suelta 50 o 60 pavos o 200 euros Y me solventa el regalo de Navidad ah. Muchas gracias, guapetón. Ole ahí, por ese melocotonazo. Hala, eh, minimizamos la ventana de los aplausos y os leo. Eh, que cuando pedí en Brasti, que si me mandaron una muestra. Sí, me mandaron una muestra y curiosamente. Sí, 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 me mandaron. Un, me parece que fue un par de muestras. No me preguntes por qué, yo no sé si mandan muestras o no, pero sí que me llegaron un par de muestras. Me llegó una muestra de una Toast y de otra más que yo ni me... ¿Cuál fue? Las tengo sin reseñar, ¿eh? Las Toast es que no me gustan y entonces no me apetece, a ver, yo me entiendo cómo son y todo esto, pero no, no me... No me gustan. Entonces voy a hacer la reseña de la Toast y le voy a pegar un espartañazo. Y yo no tengo ganas de estar dando caña siempre. Cuando doy caña cuando tengo que dar caña. Vale, pero dar caña innecesaria, pues que no me apetece. Es la Toast 1800 no sé qué. 1900 algo. Me mandaron esa muestra y me dieron otra muestra más. De algo que ni me acuerdo. No sé si fue una crema hidratante. Fue algo más. Eh, había, habían un par de muestras, ¿eh? Me acuerdo perfectamente de que iba una muestra de una Toast que se llama 1800, no sé qué, 1900. Algo que eh, va en una fundita eh, color cromo, me parece, o algo así, y hay que rasgarla para sacar el vial. ¿Vale? Esa me la mandaron. Y luego me mandaron algo más, pero esa es que la tengo clava, porque la tengo a mano. Digo, y estoy siempre pensando: ¿la hago o no la hago? Si la hago, voy a darle candela. Y. porque la he olido en perfumería. O sea, no os penséis que no la he abierto ni nada, pero es que la tengo olida en perfumería. La gente la pone muy bien, pero a mí no me gusta. Y es que a mí la perfumería de Toast, salvo la Toast Baby, no me gusta ninguna. Yo qué sé, llámame tonto, pero es que es verdad. Entonces, pues bueno. Así está la cosa con Toast. Eh, sí que me llegan, mandaron las muestras, ¿eh? Lo que yo no sé si mandan o no dejan de mandar. A mí me llegaron unas muestras. Y me mandaron eso. Es que no se me va a olvidar porque me acuerdo de ella. Porque además cuando la vi. Esto es como cuando mando la. A, hago algún pedido a Dana Perfumerías, que también les retiro de vez en cuando. Y me mandan la Mabusin siempre. Yo creo que ya me lo toman a coña. Porque seguramente yo estoy convencido de que me ven. Oh, no, no estoy diciendo que me vean siempre. Pero yo, yo creo que me ven. Cuando les compro algo, están ahí al tanto. <laughs> y como saben que la Mabusin es mi Kryptonita de verdad. Cada vez que les hago un pedido, me mandan la Kryptonita. Es que no me acuerdo cómo se llama, Matiste o algo así. No me acuerdo el nombre que tiene esta Mabusín. Es mi Kryptonita, no la soporto. Es que es abrirla, vaporizarla y me da vomitera. Eh, no la aguanto. Es que no me pasa con ninguna. O sea, vamos a ver, me, con Lulú es otra cosa, ¿vale? Sí que me da vomitera Lulú, no aguanto esa vainilla. Me, 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 me. Por, pero es que con, con Lulú es porque he comido mucha, literalmente tal cual. He comido mucha Lulú, ¿eh? Alametones. He comido mucha Lulú, mucha, por todos lados. Entonces, es diferente. El, Lulú es un empacho, ¿vale? Yo me empaché con Lulú, pero es que con Mabusin es que es mi kriptonita de verdad, no la soporto y a lo mejor puede que para otra persona huela deliciosa, pero es que yo no la aguanto y cada vez que <laughs> le compro a Dana, me mandan la, la Mabusin esta que es de chica es una Mabusin amatista o algo así y lleva mandarina y no a, esa mandarina que lleva, Dios mío de mi vida no puedo, no puedo, no puedo, no puedo. Es un... Está el vídeo colgado, ¿eh? Está el vídeo, lo, lo volví, es un vídeo resubido. Qué espanto, no la soporto. Es que es darme el olor y automáticamente me da arcada. No me pasa con ninguna. A ver, con Lulu me tengo que armar de mucha fuerza, me concentro y tiro para adelante, ¿vale? Pero con Mabusín no puedo. O sea, yo huelo una mabusín y es automáticamente ganas de vomitar. Pero que me da arcada. O sea, es que no puedo. No puedo. Lleva algo que. que, que somos incompatibles 100%. No me pasa con ninguna, salvo con esa. Bueno, y vuelvo a repetir, con Lulú me concentro un poco y tal y aguanto, ¿vale? Hasta que al final me da arcada. ¿Vale? Porque Lulú también me da arcada. Pero que sea instantáneo, nada más olerla, es con la Mabusin. Y cuidado porque mira que Mabusin tiene. Perfumes espectaculares, ¿eh? Ojo, tiene espectaculares, pero ese es, in, es insufrible, o sea, yo no, no puedo. No puedo. Si me queréis matar un día, con eso me sacáis la hiel de, del estómago. O sea, he hecho la hiel, o sea, es que he hecho las vísceras, me salen por la boca. No puedo con ella, es que no puedo. Pero bueno, y Dana, yo creo que lo hacen ya con el cachondeo. Vamos a matarle, y tengo, yo creo que tengo dos o tres. Eh, muestras de esa Mabusin sin abrir, guardadas sin abrir, ya tuve bastante con abrir dos para hacer el vídeo porque yo no he vuelto a abrir ni una y me han mandado más, ¿eh? o sea con las compras siempre entra una Mabusin ¿el por qué? pues porque ya entramos en la coña, seguro, seguro seguro, seguro, hola Dana Perfumerías, mandarme algo y así os hago una reseñica más bonica que todas las cosas, pero no me mandéis la Mabusin por Dios, porque además es que os la tendría que devolver sin abrir y sin nada Dana, que sé que me veis, catalanes guapetones y guapetonas, no me mandéis la Mabusín porque si no sería ya demasiado coña, ¿eh? no la podría hacer. Eh, es, eh, es imposible. O sea, yo ahí sí que me mandáis una Mabusín de esas y automáticamente, igual que llega, se va de vuelta a Barcelona. Del tirón. O sea, la hombre se la puedo mandar a Bofifa. Bofifa, que colabora con vosotros. Pues se la manda a BoFifa. Oye, por, Dana, escucha, ¿por qué no se la mandas a Bofifa? A ver que la, que la reseñe. ¡Claro! Voy a. Escucha, voy a hablar con, con, con Bofifa. Voy a mandarle un. Voy a. A ver, no tengo el teléfono cerca, mierda. Si no le cojo y le mando un WhatsApp a Bofifa y le digo que Dana le mande la mabusina matiste. <laughs> que la pruebe él, a ver qué a ver qué me dice. No, porque el pobre lo pongo en una tesitura porque como realmente no le guste va a poner, pues va a entrar en un dilema también cuántico, o sea, no, yo quiero que siga trabajando con Dana, pero es que claro, acabo de acordar de que él colabora con Dana. Y si hace la de Amatiste. Me parece que es la Amatiste, ¿eh? No estoy muy seguro. Porque no lo no, no sé. No me acuerdo. Pero sé, sé que el olor. No, no puedo con él. Me pone enfermo, me pone enfermo. Es que no sé cuál es. A ver, si alguien sabe cuál es el vídeo, puede rastrear el vídeo. Porque además es que. De verdad, qué pena, qué pena, qué pena, qué pena. Oh, no puedo. Es que no puedo. Eh... Sí, estoy yo para sorteo, José Rodríguez. Estoy para sorteo los cojones. Ni de coña algún sorteo. Aparte, escucha, yo no soy ni una ONG y los perfumes que tengo son para mí. Volvemos a las mismas. Esto es como con Tears of Pain. La gente me dice, vas a, vas a sacar más Tears of Pain. ¿Por qué no los...? ¿Cuándo fue? Hoy he estado contestando un montonazo de, 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 de comentarios a tope. Y ha habido alguien que me ha dicho que sí si, ¿Por qué no vendo en Wallapop los perfumes? Y digo, pues porque para vender en Wallapop los perfumes primero tendría que tenerlos. Y yo no los tengo. Entonces, no hay nada en Wallapop. O sea, no se puede vender nada en Wallapop. Lo que no existe, no está, no se puede vender. Yo no los tengo. Entonces qué voy a vender en Wallapop, hija mía. Más creo que, así, que creo que era una chica que me decía ¿Por qué no los vendes en Wallapop? Pues vamos a ver si los tengo que vender los vendo en mi website, vale. Pero no los vendo en Wallapop. Eso punto número uno y punto punto número dos es que no hay. <laughs> es que ahora volvemos a las mismas. Tengo ahí tres de uno, tres de otro para tenerlos yo. O sea vamos a ver tengo alguno más, pero es que yo me voy a quedar con cuatro unidades, vale. Y tengo tres extra de uno y de otro. Para usted de contar. Voy a vender en Wallapop. Una mierda voy a vender en Wallapop. Si, si es que no hay, yo voy a vender en Wallapop. Yo lo vendo. Lo vendo. Pues a, si alguien lo quiere, pues ahí están las tres, tres unidades y tres unidades. Y, y ya está. Si es que no hay más. Volvemos a las mismas. Otra vez, no puedo vender lo que no existe, lo que no hay. Y yo no me voy a calentar la cabeza con esto. O sea, vamos a ver, quien lo quiera, que lo quiera, que me manda un WhatsApp y ya está. Acordamos un bizu y punto. Vale, acordamos un bizu, no, por el precio que tiene el perfume, porque yo regalarlo no lo voy a regalar, ni estoy en rebajas. O sea, mi perfume vale lo que vale y punto. Pero si lo quieres bien y si no, también. Me los quedo yo, vuelvo a repetir. No tengo ningún interés tampoco en venderlos. Si alguien los quiere, pues efectivamente le hace ilusión, pues yo se lo mando, ¿no? Se lo vendo. Pero eh, que ya está, yo doy este periplo ahora mismo por cerrado. No quiero saber nada de perfumería. <laughs> Digo de mis creaciones, ya vendrán otras y, y vendrán tranquilísimamente, pero eh, vamos más despacio, Pepe Luis. Necesito descansar y necesito tomarme mi tiempo. Yo soy un creador. Necesito eh, que las musas vengan a mí. <laughs> Os leo. Eh, No, José, no, al final no se echó a nadie. No hizo falta, no hizo falta porque la cosa fue temprano, fue a las 9 de la noche y a las... pues serían como las once y media, las 12 de la noche, por ahí aproximadamente, y ya pues ya quedé libre y comencé el directo, o sea que no hubo ningún problema, que va, que va, que va, va. Se portaron muy bien. Las gentes se portaron bien. ¡Oh! ¡Que se me abre la boca! ¡Dios mío de mi vida! Muchísimas gracias a todos los que estáis aquí. Y yo os recuerdo que hay una cosa que se llama Super Thanks para darle a los vídeos. Que se... hay una cosa también que se llama Like, ¿eh? Muy importante, que la gente se siempre se olvida de los likes y luego no le da like y los vídeos no se posicionan, porque los vídeos consiguen el posicionamiento a través de los likes o de los dislikes incluso. Eso son interacciones y se cuentan como posicionamiento dentro de YouTube. Si no se le da a los likes no se posiciona una mierda, con lo cual que estáis consiguiendo que el canal se vaya a la mierda, porque si no entran ingresos, el canal se tendrá que cerrar tarde o temprano y Orgaz desaparecerá. ¿Vosotros queréis que desaparezca Orgaz? Yo creo que algunos sí, pero otros muchos no. Así que... Ahí queda dicho. Vamos a ver cuánta gente le da al like ahora mismo que no le ha dado. Están 28. A ver, supe, supe. <laughs> es que no puede ser. Me lleváis a maltraer. A ver, eh, mientras tanto, mientras que suben los likes, que sé que no van a subir. Eh, vamos a mirar las noticias. A ver si ha caído alguna nueva que de momento... Yo es que no las he visto, ¿eh? Hoy no las he visto. No mira. Porque con el tema de las grabaciones y todo esto, ahora me pondré a editar. Eh, me pondré a, evitar, a editar el vídeo del martes. Eh, y... On top. Ay, mira el Adrián Rosales. Qué gracioso. Más gracioso. Más bonito. Con esa barba y esa calva. Es mi Kratos personal. Es mi Kratos de Canarias. Es mi Kratos canario. Adrián Rosales. mándame un autógrafo, cabrón. <laughs> ¿Qué pasa? Entonces... Eh, a ver. Eh, noticias aquí. A ver si se abren, se despliegan y vemos si hay algo. ¿eh? Ojo cuidado porque yo creo que no hay nada, pero bueno, la ilusión es lo último que se pierde. Bueno, es la vida realmente o la conciencia, porque después tú te puedes morir físicamente, pero la mente se supone que está el cerebro todavía activo durante unos cuantos momentos y tal, unos minutos o algo así, quizás unas horas, quién sabe. Mientras haya actividad eléctrica cerebral, estás vivo. Es una putada muy gorda. Estás sintiendo todo. Estás escuchando todo. Uh, no me mola nada. Ay, sí, tenemos perfumería nueva. Joder, jopeta, de verdad. Oh, es que es muy cookie. Ay, qué cookie. Oh, Como diría Martes y 13. Yo es que soy muy antiguo, ¿eh? lo siento A quien no le guste esto, que se vaya a otro sitio A ver, que, que tenemos Daisies Tenemos Daisies de Marc Jacobs mar Jacob Escúchame una cosa, cabrón No puede ser Que hayas descatalogado Tu book insignia masculino Estoy usando con cuentagotas Marc Jacobs para hombre. Vuélvela a poner cabronazo en funcionamiento. Porque eso es increíble. Es un cacho perfumaco. Y además, eh, tengo que decir que ha, eh, ha sido hasta incluso copiado, eh, inspirado demasiado dentro de la propia perfumería Nicho a posteriori y además perfumes Nicho con precios de 200 y 300 pavos sino más. Cabronazo mío que yo te quiero un montón cuando se trata de no de tus bolsos que no me gustan nada no ni tu moda no me gusta tu perfume y lo has descatalogado. Habla con los de Coti, que me parece que son creo recordar los que lo hacen y vuelve a poner en marcha la producción. ¿Vale? Marc Jacobs. Porque la cosa no me gusta así. Dicho esto, ¿cómo se te ocurre también descatalogar Decadence? A ver, me tienes muy enfadado. Muy, muy enfadado. O sea, sacas cosas que son la rehostia y te las quitas de en medio. Vas muy mal, chiquitín. Vas muy mal. La empresa en dos días la tienes quebrada. Bueno, señoras y señores, después de este speech dedicado a el cabronazo, cuidado porque yo le llamo cabronazo a Marc Jacobs, ¿eh? pero que no le llame a nadie más porque yo le aprecio un montón, me ha hecho los mejores perfumacos del universo, que es Decadence y la línea masculina de Marc Jacobs, ¿vale? El Marc Jacobs para hombre es una salvajada bestial, ¿vale? Pues es que me, me tiene muy indignado. Bueno, pues nos ha sacado Mark Jacobs o The Fresh Pagadí. Luego tenemos Mark Jacobs, Marc Jacobs Pagadí solo, la, la, tenemos la Pagadí, tenemos la uh, All The Fresh y ya está, Pagadí y All the, All the Fresh. Vale, ¿qué tiene esto? Vamos a ver. Sí, me lo dicen mis coleguitas. Así que, a ver, voy a leerlo así por encima, a ver si me dan notas por algún lado. Bla, 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 que es un perfume femenino. Me gusta la botella, por la botella se han salido ya más del rollo y la han hecho completamente transparente, ¿vale? El tapón es transparente con la margarita, o las margaritas, lleva un azul y otra fucsia o rosa. Y. La botella también es transparente eh, en el mismo tono que lleva las florecitas. Eso en eh, tanto en cuanto a paradis o paradis. Y luego la... Bueno, es que no sé si... Paradis, Es que no sé si es en inglés o es en francés. Eh, paradis o paradis. Eh, paradis... para todos. En fin. <laughs> Queda igual, que me, vamos, que me la pela directamente. Como se diga esto. Eh, vamos, que no me preocupo, lo más mínimo, pero me, me da juego y <laughs> me da juego, me da juego. Entonces, acaban de anunciar tres más: Daisy Pagadist. O para paradis, O paradis, es que me gusta decirlo en francés, ya lo digo en francés, al paradis, Daisy paradis, Daisy so fresh paradis y love paradis irrumpen en la gran familia de los tonos florales de rosa y púrpuras y lo dice así, de rosas y púrpuras, eh. pink and purple. Vale, pues nada, pues tenemos el Pink on Purple y eh, tenemos estas tres fragancias. Entonces, ahora, venga, orgaz, empezamos. Daisy Pagadi, sola, sin nada. Una amapola... Uh, no sé cómo se traduce esto. Se siente en la base de, de... O sea, lleva una base de roble, mientras que está reforzada con Ambroxan y eh, tiene una sensación fresca, que fascinará, fascinará a quienes te rodean. Vale, ¿no hay más notas? No, no hay más notas. Está esto con la tontería, está así. Eh, no hay notas. Supongo que vendrán después. Venga, Daisy Love Pagadí, Que me gusta decirlo en francés. Y no sé francés. Bueno, lo chapurré un poco. Pero chapurreo, eh. Chapurreo es chapurreo. No. es Chapurreo es Guten Morgen, Guten Tag y Guten Tag. Uy, no, esto es francés. Oh, eh, qué bromas, más gilipollas, a ver la deliciosa crema chantilly con su aroma de vainilla batida se eh, fusionará con iris amaderado y pachuli para dejar una estela inolvidablemente dulce esta es la Daisy Love Pagadi que esta tiene un montonazo de flores en el, en el, en el taponaco ¿eh? pero un montón, tiene, a ver lo que puedo contar son seis. Seis flores en total, me parece. A ver, tres y cuatro, cinco. Creo que hay una sexta, pero no estoy muy seguro. Vamos a poner que sean cinco, ¿vale? No me quiero pasar yo tampoco porque veo tres y dos laterales, así que son cinco. Pero me parece que hay otra más, ¿eh? Por la otra parte, me parece que son, son seis. Son seis, yo creo que son seis. Luego las contaré cuando vengan a las tiendas. Que esto, esto va a llegar rápido. Vale. Más. Eh, Daisy uh, so Fresh Pagati. Que me gusta esta pagati. Mónica cantando más graciosa. Bueno, la pimienta rosa afrutada y la lavanda relajante se unen a la tierra eh, para crear una aura... Es que hay una cosa que no sé traducir. Para crear una aura femenina única. Vale, precios. Eh, vienen en tamaño de 50 mililitros por 90 pavos. Y en, en tamaño de 75 mililitros por 104 pavos. Y chimpum. ¿Hay algún formato más? Eh, las botellas tienen un brillo rosado radiante y bla, 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 florales, bla, 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 rosas, bla, 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 eh, fresh, que es rosa, morado, morado, oscuro, vale, bla, 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 pues ya estás. tenemos que desembolsar entre eh, 50 mililitros que son los 90 pavos y 75, 75 mililitros, señores y señoras, sobre todo señoras, 104 pavos. Que al final, cuando lleguen a las tiendas, esto se va a quedar seguramente los 50 mililitros en unos 50 pavos y los 104 posiblemente se queden en unos 80 y tantos. A precio de eh, Fame de Paco Raban, más o menos calculo yo que el descuento que tengan será ese. Si no, al tiempo, más o menos irá por ahí. Eh... Eh, van a retirar Toy Boy. Hoy ha estado en varias tiendas y está agotado. No lo sé. Habrá que visitar la página web de Moschino o habrá que visitar, en todo caso, la página web de Euro Italia y ver si está en catálogo o no está en catálogo. No sé lo que van a hacer. Eh, es que tampoco sé cuántos años lleva ya en el mercado, pero vamos, que eh, igual. Sacan otro sitio y yo estaría encantado de sacarse en otro sitio, o sea que no tengo ningún problema. Javier, me gustaría que le echaras un vistazo a la página que se llama El Patio de los Perfumes, un, re, un negocio de perfumes que ha hecho un perfumista aquí en Granada y saber tu opinión. Pues eh, no voy a gastarme ni un céntimo en nada de nadie. No voy a comprar, no hago compras a ciegas. Eh. Eh, le puedo echar un vistazo a todo lo que tuviera esa la página web, pero yo no hago compras a ciegas. Lo siento, no hago compras a ciegas, no paso. O sea, no. Me niego. No hago compras a ciegas. Y menos de perfumería de autor o perfumería nicho. No me la juego. Lo siento. No me la juego. Lo que la perfumería nicho, nicho perdón, que tengo la, es porque la he probado antes. Y además hay mucha que he comprado también porque primero me he hecho con los Discovery Set. Y las he comprado. Pero gastos innecesarios de dinero no estoy dispuesto a hacer. Las cosas no están como para estar comprando, comprando, comprando. Si alguien quiere que yo se, la, se haga una reseña, que me mande la pasta y me diga esto es para que hagas la reseña de estos perfumes. Y entonces yo, atentamente, con ese dinero, compraré los perfumes. O que me los mande. Me manda los perfumes y yo, al apartado de correos... Y yo lo reseño, pero yo no me voy a gastar el dinero. yo vuelvo a repetir, es que es que os pensé, tío, te estoy echando la bronca. Es que pensé que soy millonario, yo no soy millonario, yo no puedo estar atendiendo todas las solicitudes. Vuelvo a repetir, es que lo estoy diciendo todo el tiempo, y cuando me, me aparecéis con solicitudes, yo me quedo flipando. Que no soy millonario, que yo no tengo pasta para estar comprando todo lo del universo. Ojalá y lo tuviera. Compro la perfumería que a mí me gusta. Yo las solicitudes, si queréis, me mandas los perfumes, los perfumes, eh. Cuidado, porque yo no voy a reseñar viales ni nada de esto. Reseño mis viales, pero yo no voy a estar reseñando. no yo no hago reseñitas ya. O sea, yo reseño botella. Y cuando reseño vial es porque me da la gana. Pero estas cosas así, yo no las reseño a lo grande. <laughs> yo no me voy a meter. Que no. Que no, que no, que no, que no. O sea, vamos a ver una cosa también que me molesta muchísimo. Y es que si tengo que hacer la promoción de perfumería de autor cuando yo no he tenido ayuda de absolutamente de nadie, más allá de las gentes que me han echado una mano eh, con la promoción, gente de YouTube. Eh, pero eh, hay más gente que me echa dentro del sector eh, la, eh, la pata encima para que no levante cabeza, como dijo el otro del reality. Y a mí no me da la gana de reseñar absolutamente nadie, a nadie del sector de la perfumería. Lo siento, o sea, si reseño, reseño lo que a mí me da la gana, pero yo no tengo por qué estar apoyando empresas porque a mí no me ha apoyado ni el tato. Vale, es más, todo lo contrario, echarme mierda toda la que haga falta. Entonces, efectivamente, yo no pierdo mis energías en ayudarle a nadie ni hacerle la promo a nadie del autor, ni del autor ni de nada que yo vea que no me cuadra. ¿eh? Esto también te lo estoy diciendo, José Ico, Te lo digo desde el cariño, parece que estoy echando la bronca, pero re realmente este speech me sirve para que seáis conscientes de que es que no tengo pasta, o sea, no soy millonario, joder. Yo no puedo estar comprando la Ay, hazme una una review de Floris, hazme una review de esta gente, hazme una review de lo otro. Ya o sea, vamos a ver, no, mándame el perfume y entonces yo lo revisaré. O no, <laughs> lo revisaré. Si se me mandan los perfumes, lo reviso. Vuelvo a repetir. Está el apartado de correos disponible para que si alguien quiere mandarme algún perfume, me lo mande y yo hago la review. No he recibido nada más que perfumería de un mecenas. Desde que tengo el apartado de correos abierto. Todo lo demás son facturas y cartas de Hacienda. <laughs> Entonces, lo siento, vuelvo a decir, no tengo colaboraciones. Una vez más, y me repito en lo del directo de ayer, no tengo colaboraciones. Voy a golpe de mi billetera y yo no puedo estar comprándolo todo. Si encima, cuando os ponéis a ver los vídeos, tenéis un bloqueador de publicidad, menos todavía. Vuelvo a repetir. Es fundamental la ayuda de la gente cuando se mete a ver los vídeos. No estoy diciendo que se tenga que pagar. Estoy diciendo que por lo menos se le dé al like, que posiciona los vídeos dentro de YouTube y entonces tiene más cobertura. Pero si ni por esas, ni por esas se le puede dar a un like, pues jódete Pepe Luis. Claro, es que aquí todo es muy fácil porque todo es gratis. Pero escucharme que los productos a este canal no llegan por ayudas ni colaboraciones. Los productos a este canal llegan porque yo aparto dinerico todos los meses y luego me compro perfumería, ¿vale? Si no hago eso, no tengo una mierda que reseñar. A ver si lo vamos entendiendo. Y cuidado, José, que no te estoy echando la bronca. Pero es que me ha venido de puta madre porque así puedo lanzar un speech psicodélico, mm, hecatúmbico, interestelar, como diría Mr. Nietzsche. ¿Vale? Que estoy aprovechando precisamente tu incursión para decírtelo. O sea, no puedo. O sea, es que esto se me va de las manos. <laughs> ¿Me entendéis? Es que se me va completísimamente de las manos. Ya quisiera yo poder reseñar todo lo que se me solicite. Pero es que sin, ni tan siquiera la gente le da like en los directos. Ni en los directos ni en los vídeos. Y los comentarios llegan súper chorreados. Yo saco un, un, un vídeo y los comentarios son chorreados. ¿Por qué? Os voy a decir por qué. Porque las views que van llegando son de gente que colabora o que escribe en otros canales. Y no quieren que sus nombres, sus nicks, se vean en mi canal. Por eso cada vez hay menos comentarios en mi canal. ¿Vale? Vienen aquí. Porque llegar llegan. Luego se ponen a comadrear. Que es lo que mejor saben hacer. Pero nutrirse de mi canal se nutren de puta madre todo Dios. ¿Vale? Todo Dios. ¡Uy! Oh, no me gusta el orgaz. Esto no sé es qué. Esto no sé cuánto. quinto. Pero así que te nutres, eh, colega. Así que vienes aquí a mamar. A ver que todo lo que te puede llegar. Hay como un chupóptero, chupóptera, eh. Y luego le das la vuelta para que dejarme todavía encima peor. ¡Uy! Oh, es que hay un youtuber. Que vamos, que todo esto ya me lo conozco yo. Tengo el rabo pelado de esto. Pero. Encima de eso, me encuentro con que ni ni, ni. ni likes, ni nada de nada. O sea, es que es así de triste. O sea, ya, ya, vuelvo a repetir, a mí me gustaría tener un cacho de billetera que no veas para estar comprando lo que me salía del rabo, del cibote. Pero no es así. No es así. Y ahora mismo, tal y como está la cosa en YouTube, como para estar pues eh, gastando. ¿Vale? Y gastando y gastando. Pues va a ser que no. Va a ser que no. Y ahora mismo, hoy, los vídeos que he estado grabando son, son productos que tengo desde hace meses. Y vuelvo a repetir. Creo que mínimo seis meses. Seis meses en una caja un montón de perfumes. Y es lo que estoy sacando del selectivo, ¿eh? Son perfumes del selectivo. Y hay algunos de locos también. ¿Vale? Pero ahí estoy. Ahí los tengo y es lo que estoy haciendo, porque yo no he comprado ahora mismo perfumería. Que recuerde. ¿Vale? Pero es que es así de triste. O sea, mucho chau chau, mucho orgaz, mucho para acá, mucho para allá. Pero luego es que nos olvidamos por completo de que eh, me parece de puta madre, pero aquí las views y todas las cosas pues no se mantienen solas, ¿eh? Eh, que mucha gente se va por ahí luego a lamerla ¿eh? A chuparla ahí bien A, en, a las perfumerías ¿eh? Y a decir, oye, te hago la reseña de esto Pero luego me tienes que dar un enlace Y te, me, te, me das el 10% de las ventas que tengas con el enlace Así, tal cual, ¿eh? Tal cual, es así de crudo y de duro ¿eh? Que hay muchos que hacen esto eh, El 10% no sé qué, y hay quien cuela y quien no ¿Vale? Que no penséis que los enlaces asociados vienen tampoco gratis Cuidado, ya los quisiera tener yo Pero claro, yo soy el orgaz <laughs> ¿Vale? Queréis ver canales de comepollas directamente o la mechochos de las perfumerías y de las firmas, pues estupendo. Pero luego sí que venís para aquí a, a nutriros todos. Venga, ¿Eh? Está de puta madre eso. Es, es fenomenal. Es fenomenal. O sea, yo de verdad, o sea, hombre, vamos a ver. Yo tengo aquí la gente que yo os conozco y todo esto, y sé muy bien cómo va el rollo, ¿vale? La gente que estáis aquí comentando y gente que no puede comentar también, esto es cierto evidentemente porque no le sale de la polla comentar o el chichi comentar y yo lo entiendo no hay ningún tipo de problema en esto o sea lo entiendo pero no llegar a dar un puñetero like por favor por favor llenar la sala a reventar de gente y no y tener que estar todo el tiempo diciendo por favor darle like por favor darle like es que yo me canso o sea es que es que al final te hartas vale Encima de que YouTube no posiciona que tal que cual, pero si sí es que encima, si la gente que te está viendo ni posiciona ni hostias, pues ¿qué queréis? ¿Que os compre floris y os compre perfumes de...? No. No. No voy a comprar nada. Compro lo que, lo que he comprado, lo que he comprado y ya está. Y os coméis y os tragáis lo que compro. Es que nos queda otra. Es que nos queda otra. O lo que ha hecho Clemente, que me ha mandado un montón de... De perfumes, ya está, así lo digo en plata. ¿Vale? Y ya los reseñaré porque tengo que, tengo que probarlos. Estoy testando todavía y ya los reseñaré con tranquilidad. Que los reseñaré esta Navidad, ¿vale? Pero es que ha sido la única persona que ha tenido la deferencia de mandarme perfumería. Por favor, <laughs> o sea, mirad que lleva meses, ¿eh? Yo conozco reseñadores en los que los suscriptores que tienen el canal, la gente que les sigue, les mandan perfumes. Además, es que lo dicen, me han mandado perfumería. Es que lo dicen. A mí no me manda nadie nada. Yo no sé con perfumería cómo se la mandan. Porque yo, mira que llevo años ya. Y llevo, me parece que un año o dos años con el código postal. Y es que no he recibido nada más que, con todo el tiempo que llevo el código postal abierto, a Clemente. Que ha sido la única persona que me ha mandado perfumería. La única persona que me ha mandado perfumería. Ojo, ¿eh? Y ya el apartado lleva como un cuánto de tiempo, ¿eh? Y yo me quedo flipando. Ay, tengo ángeles, tengo personitas que me cogen, que me mandan, que no sé qué, no sé cuántos. Yo me quedo flipando, digo, pues a mí no me manda nadie nada. <laughs> me mandan disgustos, pero otra cosa no. En fin. Ezequiel, eh... muy buenas, ¿qué tal? Muy buenas, muy buenas. <laughs> eh, ya le di al like guapo, me dice Walter. Muchísimas gracias, muchísimas gracias. Eh, pero es que. Eh, está bien que yo diga estas cosas. Y me da igual tener que decirlo en cada directo. Me da exactamente igual. Porque es que no se es consciente. Y ojo, cuidado. Porque tengo que ser más franco todavía. O sea, yo. Javier Orgaz, me pasa esto, pero es que imaginaros el volumen de youtubers que hay o youtubesas, que siempre digo, me encanta esta palabra, youtubesa, fue fatal. Que les pasa lo mismo que a mí y me da igual. Si, hay gente que tiene canales pequeñitos que hacen sus directos y tal, me da igual del sector que sean y es que la gente se pone a nutrirse de ellos, se pone a ver los directos, se pone a ver los vídeos y no tienen ni siquiera el puñetero detalle de darle un like. Y es gente que está empezando con toda la ilusión del mundo. Yo, que estoy aquí ya hasta los cojones, pues tú imagínate el gusto que me da ver que los vídeos están siendo vistos y que no tienen likes. No hay posicionamiento. ¿Vale? Con que imaginaros también esta gente que empieza ahora con toda la ilusión del mundo y se encuentra que no hay nada más que chupópteros, así tal cual, intentando además hasta incluso copiar formatos de gente que empieza porque no nos engañemos también, ¿eh? La gente que empieza normalmente suele ser un mogollón de creativa, ¿eh? Y hacen unos vídeos, hay vídeos por ahí que te caes de espaldas, ¿eh? De los pequeñitos que además no tienen ni el, ni el canal monetizado, ¿eh? Que te ves cada, cada, pero cada pedazo de vídeo dices... ¡Hostia, Pedrín, colega, quiero a tu editor! Luego se lo ocurran ellos y se lo editan, ¿eh? Pues están ahí, tragando, ¿eh? Luego se van para acá, se van para allá, mira este vídeo, enlace, mira mira este vídeo... A ver que si podemos hacer esto así... Esto es lo de siempre. Pero es que, joder, coño, ya que me copieteas pues por lo menos lo que puedes hacer es eh, coger y darle un like <laughs> o un dislike vuelvo a decir si es que posiciona exactamente igual los likes y los dislikes posicionan es posicionamiento una cosa y la otra posicionan las dos cosas eh no posiciona solamente una posicionan las dos pero es que claro, es que es muy fácil llegar. Venga, hola, venga, vamos a ver. ¡Pum! tengo el bloqueador de publicidad. Venga también, venga hola. Pero es que os pensáis de cómo llega aquí la, los perfumes, y llega la cosmética, y llega yo que sé, y llegan los los productos de, de tecnología, yo qué sé, lo que sea, el canal que sea, me da exactamente igual. Que mucha gente se lo compra de su bolsillo, que que menos que un ayudica joder, que a nadie le amarga un dulce, hostia, que no estoy pidiendo dinero. Bueno, sí lo estoy pidiendo, me cago en Dios, y si esto es mi trabajo. Pero lo mismo que lo digo para mí, lo puedo decir para los demás. Es que hace falta ser jodidamente egoísta para no darse cuenta de que esto realmente es un trabajo. Y que necesitamos por lo menos una recompensa. Y si esa recompensa no llega ni tan siquiera por lo que es gratis, que es un like o un dislike, pues tócate el coño. Joder. ¿Me entendéis? Es que es así de claro. ¿Me está gustando este directo a mí? Me estoy yendo arriba. <laughs> Lo digo en serio, o sea, es que ya está bien. A ver si vamos tomando un poco más de conciencia de que aquí, aunque no se consideren youtubers, muchos de ellos o muchas de ellas, en el momento que te plantificas delante de una cámara y tú tienes ya tu canal monetizado o a punto de monetizar o como sea, me da igual, si estás ganando pasta de aquí, me da igual aunque sea un céntimo, tú ya estás... En el negocio, estás en el business y te tienes que considerar youtuber. Me da igual, oye, oh, yo no me considero youtuber, porque yo, como tengo mi trabajo, y una mierda. Tú estás cobrando todos los meses, aunque sean 60 euros, que me parece o 70, que es lo mínimo que te paga YouTube. Todos los meses o cuando los monetices enteros. ¿Vale? Tú estás ya dentro del tema. Y eres youtuber. Quieras o no quieras. Y me da igual que trabajes en no sé dónde. Es que me la pela. Eres youtuber. Y esto es un negocio. Y esto lo declaras hacienda, ¿or not, Yo no lo sé cómo estarán los demás. ¿Vale? Pero es que hace falta ser, te lo vuelvo a repetir, jodidamente egoísta. O sea, qué fácil es coger, llegar y no tener ni siquiera una consideración con la persona que está delante de la cámara. Y es por lo menos el agradecimiento de decir, hostia, es que está el tío, la tía aquí currándoselo como una mala bestia. Aquí dando la cara solo, sola, sole. hoy Sole! ¡La Sole! Era pega fuego con el mechero. Esto era de un programa del Sardá, me parece. Salía. Entonces, pues estas cositas. Pues si se tienen en cuenta, mejor que mejor. ¿Vale? Pero eh, creo que eh, es también una falta de, de consideración con respecto al creador. Y ya está. Evidentemente, y vuelvo a repetir, mucha gente no puede hacer aportaciones económicas, por supuesto. Pero los likes deberían de ir a misa. A misa. Y no es así. La gente está en un plan que es. Venga, aquí estoy yo y voy. En fin, que voy a beber agua porque me vengo arriba. Una de la mañana. Eh, una hora y tres minutos de directo. Venga, vamos. ¿Qué es café? Es agua. Bueno, es agua con café, ya, porque estoy aguándolo cada dos por tres. Eh, a ver. Vamos a llenar la taza de agua. O sea, ya es más agua que café. Ya tiene un color un poco asquerosillo, pero bueno, está rico. Eh, Antonio, eh... está perfecto que lo digas eh, porque en mi caso la mayoría de las veces no me acuerdo de dar al like, no es porque no quiera darlo <laughs> o oh, no lo no merezcas, que no, que no, si sí, a ver, no estoy personalizando, yo soy la primera persona que me pongo a ver un contenido y se me puede olvidar dar el like, pero es que con las mismas a los que yo sigo. Hoy me ha pasado, hoy he visto un vídeo, bueno, he visto un par de vídeos, ¿no? Y estaba descojonada de, de esa, pero no son divertidos. Y estaba viendo el vídeo, ha terminado el vídeo y digo, ostras, que no le he dado el like. Le he dado para atrás y me he encasquetado el like, ¿vale? Y me lo he encasquetado y me he tragado la publicidad también. O sea, eh, yo en eso sí. Y son canales gigantescos, gigantescos. Pero yo lo hago porque además eh, los canales que sigo llevan un currazo de edición que es una bestialidad y yo lo hago lo siento pero yo lo hago o sea cada uno que haga lo que le venga en la real gana pero es que aquí somos muy solidarios con tonterías y luego con lo que tenemos que ser solidario que es sobre todo pues aquí que se hace entretenimiento y muchas otras cosas pero tener por lo menos el detallico se agradece eh... Miguel, que se ha comprado 50 mililitros de Tom Ford, hombre de parfum. Rebajas de enero. Hasta las rebajas de enero, nada más. Pues nada, hombre, a disfrutarla, chiquitín. A disfrutarla. Eh, hay que retribuir el contenido ofrecido, dice Marcelo. Pues bueno, has. Yo qué sé, si es que tam, tam, a ver, tampoco le podemos pedir peras al olmo. Eh, las cosas están así. Yo también soy consciente de que los canales vivimos nuestro momento de gloria eh, con la pandemia, ¿vale? Esto también es así. Yo en la pandemia, eh, pf, el canal iba, iba que era una barbaridad. El canal en la pandemia, eso fue pf, exagerado. La PANDE fue la rehostia para YouTube, para los YouTubers, para los streamers. Eh, increíble. Pero todo cambia, todo pasa y. Y la gente, pues, está un pelín más despegada de todo lo que son las redes, ¿no? pero eh, o no depende porque tú estás viendo otros canales que eh, no estoy hablando de perfumería eh, estoy ya hablando a nivel global te vas a otros canales y lo petan vale exagerado el sector de la perfumería es un sector muy pequeño está muy centrado muy es muy pues eso es un es que la perfumería es muy pequeña no nos vamos a engañar entonces, eh, tú puedes tener muchos seguidores también, pero luego volvemos a las mismas. Realmente quien te sigue no es el volumen total que tengas de suscriptores, ni muchísimo menos, porque eh, igual por simpatía, por cualquier cosa, porque le gusta un vídeo determinado, se suscriben, pero luego igual no vuelven a entrar. Es que es verdad. Yo cada cierto tiempo hago limpieza de suscripciones, porque empiezo a suscribirme y luego me pongo y digo, hostias, es que no veo los vídeos de este tío o de esta tía. ¿Qué narices hago yo ahora? Pues borrarme. Me borro. Lo digo en serio, es que lo hago. Porque digo, si es que no veo los contenidos y si tengo toda la zona, la franja, y vosotros lo sabéis, la franja izquierda del ordenador, petada hasta yo no sé qué, que tengo que estar haciendo scroll, scroll, scroll. Digo, pero vamos a ver si es que hay canales que yo no veo. Y me borro. Me borro. Hago limpia. Y lo hago muchas veces, me he llegado a quedar hasta incluso a veces con tres y cuatro canales y luego he ido rehaciendo de nuevo, volviendo a suscribirme. Y así sucesivamente, muchísimas veces, ¿eh? Que esto no es solamente ahora, yo tengo que ir limpiando. Tengo que ir limpiando porque es que digo, pero vamos a ver. Te coges, te suscribes porque te cae en gracia. Luego pasa otra cosa, porque te coges, te suscribes. Y con la misma descubres que dices, hostias, eh, no saca vídeo. Que no saca vídeo. Y que te quedas y dices, es que no saca vídeo. Y, y, y que no saca vídeo. Y pasan los meses. Lo, te, estaba suscrito a un canal que llevaba dos años sin publicar nada. Y sigue sin publicar nada. De vez en cuando, como controlo el canal, me meto a ver si ha publicado algo y no publica nada. Con lo cual es un canal muerto ya. Y no es, no es Auronplay, es otro canal de. Es contenido técnico de, de gestión de, de administración de empresas, ¿vale? Y es que no publica nada. Yo creo que terminó el periplo, dio por concluido el curso de lo que estaba hablando en ese momento, y cerró, chapó, también estaba mirando. Digo, a ver, eh, ¿cómo fue? Pues fue con la pandemia también. Creció con la pandemia, además creció un montón. Eh, tuvo un montonazo de gente que suscribió a ese canal, pero con la misma es igual. Desapareció canal muerto. <laughs> ¿Y qué hago yo en un canal muerto y tengo que hacer scroll, scroll, scroll? Pues te coges y te borras. Y ya está, así si es que es lo que hay. Pero claro, volvemos a las mismas. Tienes un montonazo de suscriptores, pero luego efectivamente del cómputo global no tienes eso ni de coña. De verdad, es que no lo tienes. Es que no lo tienes. Gente que se suele suscribir de una forma mecánica por simpatía. Por simpatía en ese vídeo, le hice gracia pum, y ya igual, ni entran otra vez. Y esto pasa así de veces, ¿eh? Ojo, cuidado que esto telita marinera, ¿eh? ¿eh? Fíjate lo de la publicidad, no lo sabía. Eh, no tengo bloqueador de publicidad, pero sí le doy a saltar anuncio a partir de hoy. Veré los anuncios. <laughs> Hombre, vamos a ver si se salta un anuncio aquí en el directo y ves que te está entorbando porque yo sigo hablando, porque esto es otra cosa. En Twitch, a mí me dicen cuando saltan los anuncios. Yo sé cuándo van a saltar los anuncios. Bueno, algunas veces falla el sistema y no me lo dicen. Pero normalmente sí que me dice cuando saltan los anuncios y entonces eh, hago tiempo, eh, me pongo a contar o a hacer una tontería por ahí. Cuando me salen, paro el directo. Cuando saltan anuncios, paro el directo. Pero aquí no lo sé. Aquí no sé en qué momento salta la publicidad. En Twitch lo sé. Aquí no tengo ni puñetera idea. Bueno, y vuelvo a repetir, en Twitch me falla, ¿vale? No es que no es siempre, pero de vez en cuando, y he tocado en la track Pack y me he saltado. Pero de vez en cuando me lo dicen. Aquí yo no sé cuándo salta la publicidad. Entonces yo entiendo que estar en un directo y te salte la publicidad y no sabes, yo no lo sé cuándo salta la publicidad. No tengo ni puñetera idea. Entonces, claro, volvemos a las mismas. Pues sáltatelo. <laughs> si es que... No puedo decir otra cosa. En el momento que te salte la publicidad, pues aguanto unos segundicos a ver si no es muy largo, pero si ves que pierdes el, el ripio del, 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 del anuncio, o me escribís en el chat, si permiten, es que no sé cómo sale la publicidad en los directos, porque como no sigo los directos de nadie, no sé cómo salta la publicidad en los directos. No tengo ni idea, no sé si es pantallazo completo. En el chat se puede escribir, en Twitch salta la publicidad y tú puedes seguir escribiendo y avisas a la gente. O sea, lo, la propia gente de los seguidores te dicen, ¡eh! ¡Que salta publicidad! En Twitch pasa eso. Si, si no me salta a mí el aviso de publicidad, de que quedan cinco minutos, quedan. Porque te lo dicen, quedan cinco minutos, queda un minuto, quedan, va a saltar publicidad en no sé cuántos segundos. Te lo dicen normalmente, pero falla. Los seguidores del propio canal te dicen, ¡eh, que salta publicidad! Y entonces, ¡pum! Cortas y entonces, pues haces tiempo hablando de. No sé, de los gamusinos de oro. Algo. Eh, aquí nunca en pleno directo me ha saltado un anuncio, solo al principio, nada más. Pues entonces vamos listos. <laughs> entonces ahora mi pregunta es, ¿para qué narices colocan un botón con un símbolo de dólar en la parte superior del, del dashboard en el que se supone que tú le pinchas y automáticamente puede saltar publicidad? Si le pinchas y no salta publicidad, ¿para qué le estás pinchando a la publicidad? Estás perdiendo el tiempo. <laughs> claro, es verdad. Hay un símbolo de dólares y además el propio sistema se dice, te dice, sería un buen momento para aplicar publicidad porque además a mí se me va la cabeza, me pongo a hablar bla, 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 y no le pincho a eso. Es que no le pincho. Entonces me sale un faldón en azul bien grande que me dice sería un buen momento para aplicar publicidad. Entonces pues bueno, pues te quedas así un poco diciendo, vale colega, es un buen momento para aplicar publicidad. Pero me la aplicas cuando te sale de los cojones. En fin, que no puede ser. Que no puede ser. Que la cosa aquí está como está y ya está. Así es que no, no hay más. Así es que de donde no hay, no se puede sacar. Y cada mes también, como van metiendo mejoras, supuestas mejoras para ellos, porque para los creadores no. Pues al final terminan más jodido que toda la hostia, pero bueno. Eh. Eh... Mosquino Toy Boy, ya está. Ala, el <laughs> Ahí la tienes: Mosquino Toy Boy. To, la Toy Boy de Mosquino tiene rosa, se percibe y se siente, y es muy chula. Y si no, pues mira: Atomic Rose de Initio, por ejemplo, o The eh, o Rose de Monegal, también tiene un montón de rosa. O la Unzundoig. De Cartier también lleva Mogollón de Rosa. Mira, te he dado dos nicho y dos selectivos. <laughs> Ahí las tienes. Los, los grandes clásicos de Rosa, de la perfumería, por lo menos para mí. El inicio a Atomic Rose es brutal. Mm. Vale, ay, perdonadme, porque eh, sí que hemos mirado, eh, o he mirado, mejor dicho, las noticias en un sitio, pero tengo que mirar las noticias también. Vamos a ver si hay algo por aquí. Me quedan por mirar todavía dos páginas de noticias que yo tengo por aquí. Vamos a ver. Vale, aquí no hay nada, y ahora me voy a ir directo a mirar a mis chiquitines que también están por aquí aquí a ver si se abre la página la verdad que hoy me va bastante rápido es el rollito este eh, John Richmond que nos saca un perfume nuevo pues el Richmond no para de sacar está vamos que, que lo peta el cabrón ves eh, que saca cada dos por tres lo que pasa es que esta perfumería sí que yo no la tengo eh esta perfumería ni en broma la huelo yo ¿eh? lo conozco porque lo conozco evidentemente pero se llama Black Metal Man, John Richmond, ¿vale? Eh, 50 mililitros el envasado. Y lleva, eh, lleva en la salida cardamomo, bergamota y naranja. Eh, a ver, me dice notas de corazón. Eh, vale, sí que me los dice. Lleva eh, iris, rosa y violeta. Y después tenemos eh, cuero. Eh, cuero y luego tenemos cuero cuero ácido eh, o con acordes ácidos vale pero no me no me dicen nada más esa acidez cómo la consiguen eso sí que no lo tengo no me lo dicen no me dicen las notas más así que ahí tenemos esa John Richmond Black Metal man eh, hay alguna noticia más eh, no es lo único así que damos por finalizado el tema de las eh, noticias a falta de que Zara pues saqué esos viales maravillosos y van... A ver, The Row... Dejadme un momento, The Row. Eh, quiero mirar una cosa. A ver. Eh, me quería meter en la página web oficial de The Row. Eh, a ver si la encuentro. Pero... Ahí voy a poner website porque es que si no va a ser la hostia. The Row eh, website. A ver. Website The Row. Vale, aquí. Vamos a mirar los perfumes. Eh, the Row uh, regalos aceites. Porque son aceites. Que es lo que ha hecho eh, la, la... Esta, la Malone. Bueno, la empresa Malone, que no es de Malone, para Zara. Eh, son tres perfumes en total. A ver, tengo que aceptar las cookies. Porque si no me va a dejar leer. Aceptamos las cookies. Eh, vale. Tiene tres aceites de Row. El formato es el que es. ¿Vale? Yo decía, acordaros que decía, chicos, de Row tiene esto y lo tiene, y tiene tres aceites, ¿vale? Eh, y además es la R, la O y la, o, la W de Row ¿vale? Que son... Esta es la empresa de las hermanas Olsen, que es súper cañera. Est, bueno, esta es la empresa que les da de comer y muchas cosas más, claro, evidentemente. Eh, pero con esto ya, ¿para qué quieren más? Valen cuatro... Bueno, hay distintos precios, pero tampoco creéis que, que se barajan muchos, ¿vale? Eh, a ver, una tiene eh, sándalo. Cuesta 460 eurazos, ¿eh? Ojito a lo que estoy diciendo. Va con la aplicación en Rolon. ¿Vale? 460 eurazos. El vial que no me dice... A ver, más información. A ver si me... 7 mililitros. 7 mililitros de los aceites de The Row. Eh, uno cuesta... El de Sándalo cuesta 460 pavos. El, la O cuesta 540 Euros. Y esta lleva eh, violeta, olivanum e iris 7 eh, mililitros. Y la W 460 pavos. 7 mililitros. Eh, notas: Hostia, esto lo tengo que traducir porque es que esto no sé lo que es. ¿Qué es esto? No, no sé lo que es. A ver, sí, es, es. No sé lo que es. A ver, lleva madera de ámbar o ámbar. Lleva incienso y champa. No sé lo que es la champa, eh. eh no tengo ni puta idea de lo que es la champa. Así que. Esto es lo que cuesta cada uno de los viales de 7 mililitros de The Row. Y van los de Zara y sacan los viales en aceite a 12 mililitros, me parece que son. Y no sé si estarán a la venta ya. Que yo creo que sí. Esta gente no se anda con tonterías. A ver. Eh, Zara. Vamos a ver si han salido ya a la venta. Y yo creo que estarán a la venta. Es, es seguro. Dentro de nada las vais a ver reseñadas, pero vamos del tirón. Eh, a ver. Y serán fantásticas y maravillosas. Serán una pasada. Que lo sepáis. Van a ser una pasada. Aunque sean una caca de la vaca, serán una pasada. Eh, perfumes. Vale, de momento aquí no se ven. Estoy en los masculinos. Aquí de momento cero. No se ve nada, 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 nada. Y ahora me voy a meter en lo que es la cosmética de mujer. A ver qué es lo que me sale en perfumería. Porque igual lo han englobado dentro de la perfumería femenina y no está dentro de la masculina. Así que vamos a ver si aparecen ya los viales del ajo. La jo, a ver si aparece con sus viales. Pues de momento aquí no los veo, así que no están. Aquí eh, no. Ah, sí, aquí están los viales. Aquí están. Aquí están los viales. Ya está, ya han aparecido los viales. 15 mililitros de aceites. Aquí están. Ya están disponibles a la venta, señoras y señores, con todos ustedes, eh, los viales. De la Sara, la Jomalone con los aceites. Ya están disponibles en la website. O sea que próximamente en su, todas sus pantallas eh, los aceites de la Sara a 10,95 cada uno. 15 mililitros. Eh, y la disposición del dispensador supongo que irá en Rolón. Entiendo, porque si estos son aceites, no me lo vas a vender para que atomice. Así que será, supongo y entiendo, en Rolón. Entiendo, ¿eh? no lo sé, no lo estoy leyendo, pero vamos a ver. Eh, Royal Tuberosa: eh, Aceite en 15 mililitros. Eh, aceite perfumado elaborado eh, artesanalmente con los ingredientes más nobles y excepcionales. Eh, una extraordinaria selección para una experiencia aromática única, con mayor fijación e hidratación al mismo tiempo. Reina de la Noche, el extracto de tuberosa india más exuberante, revela su extraordinaria opulencia, expresada en hipnóticos tonos de flores blancas envueltas en un delicioso océano de dulzura. 10,95. Uy, esto me suena de row. Estuchito con esponjita negra. Muy mono. Blanco. <laughs> oh, bueno, hoy me sale un chat. No voy a hablar contigo, no quiero hablar contigo. Además, no me vas a atender porque es muy tarde. Eh, bueno, esto es Royal Tuberosa. Ya que estamos, pues vamos a seguir un poco. Claro, o sea que nos hemos me metido en el universo Tuberosa y no sé qué pollas. Pues venga, a ver, eh, Tuberosa ya está. A ver. Inevitable chantal perfume. Vamos a ver qué dice aquí. Ampliamos. Por Dios, voy a meterme un poco de zoom porque si no me voy a volver un poco loco leyendo esto que está tan sumamente pequeño, por Dios. Y uno que no vena, pues encima peor todavía. Veremos más. Aceite perfumado elaborado artesanalmente. Bueno, esto ya lo sabemos. Con una mayor fijación, elaboración. A ver. Envolventes toques amadelados sedosos para descubrir en este extracto de sándalo puro procedente de Nueva Caledonia, donde es considerado un regalo excepcional de la naturaleza. Pues muy bien, pero yo vivo en España, no vivo en Nueva Caledonia. Eh, así que este es Santal, ¿vale? Inestimable Santal perfume, parfum. 15 mililitros, 10,95. Vale, siguiente. Ut, tenemos uno de Ut. Oh, este va a estar. Oh, este va a ser lo mejor. Hoy oh, es un UD de verdad delicioso. <laughs> me conozco yo el percal. Venga, a ver. Ábrete. No te abres. Es que no, no, no me deja abrir. No se abre. Sabe que me estoy riendo. No, no se abre. <laughs> vamos a ver este UD. Zara UD y Vainilla. Bueno, vamos a ver qué dice. Eh, lo de las fijaciones es común para todos. Luego dice, un encuentro sensual con la suave calidez de la noble vainilla de Madagascar, magnificada por las refinadas notas de madera y cuero de olívano. 10,95. Siguiente. Este no sé cuál es. Vamos a ver. Es que se queda emblematic vetiver parfum. 15 mililitros lo mismo de la hidratación, bla, 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 porque es un aceite, claro, ojo cuidado porque esto mancha la ropa. ¿eh? Eh, a ver, un magist una magistral creación artesanal que contiene puro vetiver haitiano, una cualidad única que garantiza su origen ético, extracto concentrado que deja una firma pone esto. Una, está mal redactado esto. Una firma amaderada con inflexiones especiadas y ahumadas únicas. ¿sabéis lo que ha dicho? Yo no me he enterado de nada, porque encima la frase está mal construida. Nenes revisar esto, está mal. Vale, esta es la de Emblematic Vetiver Parfum. Próximamente las de hombre. Venga, pero esto es unisex, seguro. Esto se lo va a poner poner quien le venga en gana. Me faltan, no, ya está. Ya ya me los he cepillado dos. A ver, la Royal, he dicho la Royal. Ya, ya me he perdido. A ver, la Royal. A ver si se abre esto. Más. A ver, aquí. Este, la Royal la he dicho ya. A ver, Emblem la he dicho. Ud la he dicho. Ambré la he dicho. La y esta también. Me parece que Royal no la he dicho. A ver si se abre, se está abriendo. Ah, Royal tuberosa Perf Sí, pues entonces la he dicho todas. He dicho las cinco. Las cinco ya están. Ya están las 5. Pues nada, ala. A tirar. Candela en rama. Eh... Hola Javier y a todos los presentes, hola Juan Álvarez, muy buenas, muy buenas, muy buenas eh, Yo en tu directo de hoy llevo ya cinco anuncios de Giseda Parfums oh, Viva Giseda Parfums, yo sé, no sé quién son <laughs> Hombre, si lo veo seguramente diría, ay, ¿qué son estos? Fíjate, oye, pues no está mal, si ha saltado publicidad, pues bien está Pero si podéis escribir en el anuncio decírmelo porque yo corto eh, corto mi rollo, o sea, me quedo ahí, digo cuatro tonterías y lo que sea hasta que termine el anuncio, por lo menos tener el detallico, pero eso sí, sigo hablando porque efectivamente puedo algún interruptus sigo hablando me pongo a mirar la televisión y digo mira ha salido esto esto y esto en la tele yo qué sé cualquier tontería porque eh, tengo que luego transformar esto en un podcast esto se va directo a podcast y por eso no estoy parando de hablar estoy todo el tiempo machacando palabra tras palabra pero es por eso o sea yo os estoy sumamente agradecido porque eh, estáis participando mogollón en los directos estáis Dando el callo ahí y me estáis poniendo las cosas muy fáciles a la hora de tener que estar hablando de perfumería o de lo que sea, ¿vale? O de lo que sea, que esto también pues se agradece. Por eso digo que si estáis muy activos en el chat, perfecto, porque además eh, seguiremos manteniendo el nivel de directos de dos horas durante esta Navidad. ¿Vale? Que esto está muy guapo. O sea, y además yo me lo estoy pasando muy bien haciéndolos, ¿eh? Creo que tarde o temprano voy a tener que hacer un corte y decir, voy a descansar un poco porque estoy un poco en fire, ¿vale? Eh, porque eh, ahora mismo que... Hoy ha sido el número 12. Mañana, si Dios quiere, no pasa nada. Viene el día 13 de directo. Y mañana tengo que hacerlo. Mañana hay que saltar el día 13 ya. ¿Vale? El día 13 y el día 14 hay que saltarlo. El 15 es la niña bonita. El 16 a lo mejor descanso. ¿Vale? Pero mañana hay que hacerlo sí o sí porque el 13 hay que saltarlo. Y el 14... Mm, el, el 14 hay que hacerlo también porque saltamos al 13. Si no hago el 14 está el 13 ahí siempre. Y el 13 no puede estar. Lo siento. Soy supersticioso. Con el 13 no, me, no es un número que a mí especialmente me termine de agradar mucho, ¿vale? Supersticioso, no. Pero no me gusta el 13. No tengo... No. Me da igual. Pero el 13 no lo quiero. Pero mañana toca el 13. Mañana el toca el 12 más 1. Bueno, hoy. Toca el 12 más 1, o sea que. <laughs> Pondré 12 más 1, eh. Para la gente supersticiosa que no le dé yuyu, pongo 12 más 1. Pero es que me gusta el 13. 13 sangriento. Viernes 13 sangriento. Bueno, mañana es lunes sangriento. Mañana es lunes 13. Lunes Bloodbust 13. Así estamos. Eh, ¿Y cómo se manejan con el, el YouTube Premium? ¿Tienen alguna ganancia los youtubers con eso? No, los youtubers, no, que yo sepa, no tenemos nada, todo lo contrario, se lo queda, se lo queda, se lo queda YouTube. Tú pagas, no sé, son 11 euros o algo así, o 12 pavos al mes, por no ver ni, ni, ni nada de publicidad. ¿Realmente estás pagando un dinero para no ver publicidad? No es otra cosa, yo no pago 12 euros por no ver publicidad, la verdad. No hay ningún tipo de beneficio en esto, ¿eh? Yo no veo que haya un beneficio en pagar 12 pavos por no ver publicidad. Porque no voy a dar ideas. <laughs> Pero no hace falta. Para no ver publicidad, ya lo sabéis, porque aparte me he estado quejando precisamente de eso. Para no ver publicidad, no hace falta pagar 12 euros en YouTube. A buen entendedor, pocas palabras bastan, ¿vale? Pero es precisamente de lo que me estoy quejando. Pero es que, claro, tenemos el mismo problema. Si YouTube cobra por no, para que no se vea la publicidad, yo sigo sin ver un puñetero céntimo de esas visualizaciones. Se lo queda YouTube. YouTube se beneficia de esos ingresos, pero yo no veo un céntimo. No veo un céntimo. Bueno, a ver, yo me pongo porque este es mi canal y todas estas cosas, pero no ve nadie un céntimo. O si sea, quien paga YouTube Premium, esos euros se los queda YouTube. Te corta completamente toda la entrada de publicidad. Pero nosotros no vemos un céntimo. Se lo quedan todos ellos. Ellos no gestionan en dónde te metes tú para verlo. Simplemente te tienen a ti, te controlan por tu IP o por tu pago, por lo que tu perfil, que es el, tu perfil, está asociado a un perfil de tu cuenta. Y con las mismas, tu cuenta no ve ni un puñetero anuncio. Pero claro, volvemos a las mismas. No ve un anuncio, pero es que ellos se lo llevan crudo, que es lo que normalmente hacen. O sea, hasta ese punto. YouTube Premium, desde luego, a los creadores de contenido no nos hace ningún favor. Ninguno. Pero eh, las cosas están aquí, así. Y ellos pues eh, obran y actúan como actúan. Y es de esta manera. Eh... El 31, campan campanadas con Orgaz. No, no pilláis, Patri. <laughs> no pilláis. <laughs> que va, que va, que va, que va? ¿Qué va. No, 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 no. Ni, ni tan siquiera el día 24 no voy a hacer directo. Que va, yo ni el, el, ni el 24 por la noche, ni el día 31 voy a hacer ni un directo. Vamos, es que ni loco. O sí. No lo sé. Igual si lo hago. No, no lo sé. No, no voy a hacerlo. Necesito descansar. De todas formas, igual los directos ya eh, a partir de la semana del 20 o del. Es que no sé cómo cae, ahora mismo ni me acuerdo. Sé que cae el fin de semana, el día 25 y tal, pero no, no sé exactamente cuál es el, cómo se cuadra todo esto. A ver, el día 24 es sábado. El día 31 también cae en el sábado a la semana siguiente. Pero yo creo que seguramente ya la intensidad de directos. Eh, tendré que cortarla a partir del día 22-23, ¿vale? Necesito descansar un poco, luego retomaré hasta el día, la semana del 26, pero necesito descansar, es que si no, algún día ya tengo que fallar, ¿eh? Es que mañana serán 13 días seguidos de directos, súper directazos, pensar que además uno fue de más de 3 horas y últimamente es que me estoy zumbando directos de 2, yo solo, ¿eh? Pero, pero a saco, a full. Joder, coño, es que es una, una pasada esto. Es mucho y necesito descansar, como tu hijo de vecino por Dios. Solo las uvas, no, 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 ni uvas, ni uvos, ni nada. Necesito descansar. Que va, que va, que va, ni de coña. Que va. Además ese día es para estar en familia, estar tranquilo, disfrutando de la chimenea y sin complicarse la vida. Que va, en absoluto, para nada. Es para estar tranquilo y chimpún. Y olvídate y a ser feliz. Se acabó. No hay más. Eh, Juan Álvarez. Bueno, sí si te he saludado antes, me parece. Eh, José Rodríguez, lo de los anuncios. Pues yo creo que os he leído absolutamente todo ya. Más o menos. A ver, me he dejado algo por aquí. Eh, anuncios. El gato, eh, vale, 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 pues ahí estamos, claro que sí, ahí va, genial, vale, pues ahí está, así y punto. Bueno, pues eh, el planning, vamos a hacer una encuesta, ¿os parece? Ahora mismo que estéis vosotros... Eh, lo que voy a proponeros, eh, ¿sale sí o no? Si no han modificado eso, saldrá un sí o un no. Pero voy a, vamos a hacer una encuesta para. porque tengo que editar, ¿vale? Me tengo que poner a editar, sí o sí, y tengo que ponerme a editar el vídeo. Mañana no, el vídeo ya está editado, además, los mecenas ya eh, supongo que se habrán entrado y los habrán visto. Pero eh, mañana hay vídeo nuevo y eh, el martes, tengo que editar el vídeo del martes. Me tengo que poner a editarlo ya. Entonces, posiblemente los mecenas vean dos vídeos hoy. Porque lo tendré que colgar también. Si no, ya. Porque, eh, a ver, vamos a ver. El vídeo del martes, voy a daroslo, es a elegir. Vamos a hacer. La propuesta será. ¿Cómo hacerlo? Ahí. Podría hacer A o B. Son pepinos, ¿eh? Todos ellos. Así que puedo poner una encuesta de dos, dos versiones. Si queréis, un low cost, pepino. Conocidísimo o, si queréis, un pepinaco alucinante. También semiseudo conocido. Son dos pepinacos, ¿vale? Uno low cost. Es que tengo varios, ¿vale? Pero vamos, que ya tengo pensado cuál, o sea, de los dos. Pero no voy a decir los nombres, ni muchísimo menos. Simplemente voy a poner selectivo o low cost, ¿vale? Y lo elegís. Y lo que salga, pues hago la edición de ese vídeo. ¿Vale? Así que voy a darle forma a la encuesta. Si eh, me deja hacer la encuesta, esto interactúa con tu audiencia. Supongo que será aquí. Iniciar una ronda de preguntas y respuestas. No. Iniciar encuesta, que es de lo que se trata. Y me sale otra vez de nuevo el sí o el no. Por favor, no le deis al sí o al no. Darle a la opción eh, de low cost. O selectivo, que es lo que interesa. Porque es que esto del sí... Ah, ¿lo puedo escribir? ¿Puedo borrarlo? No, no me deja borrarlo. Es que no, no me interesa esta opción. Es que yo esta opción, ¿para qué la quiero? No quiero ni un sí ni un no. Es que no me deja quitarlos. Serán ¿sí? ¿No, hijos de puta. Venga, a ver. Low cost. Voy a poner. Low cost. Low cost. Ya está. Añadimos opción. Y ahora añado otra opción. No le deis al sí o al no, porque es que no tiene sentido. Ni un sí sirve para algo, un no no sirve para nada tampoco. Así que tener presente eso. O un selectivo. Vamos a poner selectivo. Vale, que es ya perfumería más carica. <laughs> selectivo. Ya está. A ver. Intro. No me la coge. Pero ¿por qué? Debe contener entre 1 y 35, pero si ya te he dicho 35, joder. A ver, selectivo. Selectivo. A ver. ¿Me deja? ¿Esto lo coge? Es que no sé si lo ha cogido o no lo ha cogido. Sí, no, selectivo, selectivo. Ah, low cost, ha cogido dos selectivos. Es que, a ver, voy a eliminar esto. Espérate. Finalizamos encuesta. No os, no os emocionéis. Venga, vamos a hacerlo. A ver si me deja con esta mierda. Iniciamos encuesta. Y sigue saliendo el puñetero, si sí, no. Es que, de verdad. A ver, esto aquí. Low cost, low cost. Venga. Y ahora, añadimos otra opción. Selectivo. Selectivo. Venga. Intro, no me lo deja. Venga, preguntamos a la audiencia. Venga. Ahora se supone que debe salir... El sí, el no y el selectivo. Eh, vale, low cost y selectivo. Vale, voy ya está. Sale el sí o el no de mierda ese. Que no sé qué hostias pinta. Pero bueno, encima puedo hasta votar yo. Tócate los cuyons. ¿Alguien entiende algo? No. Y le estáis dando al sí o al no. Muy bien. Estupendo, pues mira, que os den por el puto culo, haters de mierda. Ya está, se ha terminado lo que se daba. Pongo el vídeo que me sale de los cojones, ya está. Punto. Que os follen, hijos de la gran puta. ¿A qué mola eso? Pues ya está, os quedáis con lo que os follen, hijos de la gran puta. Eh... Plop. Pero me he quedado más a gusto que un arbusto. ¿Sabéis? Y ya está. Ya toma por culo la bicicleta. Punto pelota. Claro. Está clarísimo. Está clarísimo. Para que luego veáis toda la gentuza, hijos de la gran puta, que hay metidos en este canal que es lo único que hay, hijos de la gran puta, que luego además van a coger esta captura y se van a poner a circularlo todo por los hijos de la gran puta de los Instagrams, Facebook y toda esta familia de gentucilla que está, eh, pues eso, eh, mafia perfumera, mafia perfumera, lo que nos gusta un dulce, en fin, y es que esto es así. Qué barbaridad. <laughs> es que esto es para cogerme a y no echar gota. Pero es que me queda muy a gusto. Además que lo tenía previsto. Es que además fijaros, si, fijaros si de tonto no tengo un pelo que estaba diciendo. No le deis al sí o al no. No le deis al sí o al no. Pues en el momento que me lo he visto, pues lo cojo y lo quito porque evidentemente ya me será jugada. Es que ya lo estaba viendo. Es que como ya lo estaba viendo, pues ¿para qué voy a perder el tiempo? Pues a, ya está, a tomar por saco. Pongo lo que me da la real gana. Aquí en este formato no se pueden hacer encuestas en condiciones, pero no por nada, sino porque aparece el sí y el no y no se pueden borrar. Entonces, ¿para qué voy a hacer una encuesta? ¿De qué me sirve hacer una encuesta si tengo un sí y un no y no puedo quitar esas opciones? Si no puedo quitar esas opciones, ¿para qué narices voy a hacer una encuesta? No merece la pena. <laughs> pues me cojo y me voy a otra, otra cosa, mariposa, y ya está, y se acabó. Las encuestas las hago en Twitch de puta madre y pongo lo que me da la real gana y me salen las pelotas. Y ya está. Y se ha cogido y se ha terminado. Eh, entonces, pues eh, así está. Eh, bueno, pues nada, señoras y señores, muchísimas gracias a todos por estar aquí. Nos vemos mañana eh, directo... Eh, directo número 13. Uh, y eh, ya he cubierto... Todas las dos horas que me había propuesto para este live. Así que de verdad, muchísimas gracias a todos por estar aquí. Nos vemos enseguida. Au señoras y señores.